Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estéis, volvemos a estar el mundo unido para luchar con alguien, pero hoy es que tenemos el verdadero lujo, el verdadero placer y el verdadero honor de contar con Paco Vallejo. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Luisón? Pues nada, encantado de tenerte con nosotros en este duelo, estos duelos que empezamos ya con el mundo a luchar. Empecé yo a luchar con el mundo, pero claro, esto es agotador, Paco, ¿eh? No vayas a pensar que esto no cansa. Es El mundo es agotador. duro. El mundo es duro, digo, El ¿no? mundo es duro. Mira, nuestro común amigo Ruslan Ponomariov comentaba que son muchos, que son muchos. Yo creo que no se acabarían, ¿no? De hecho, no sé, igual estamos toda la noche, ¿no? Y no se acaban nunca, Bueno, ¿no? si tú tienes ganas, nunca se sabe. Bueno, y además os quiero recordar a todos los que estáis viendo la retransmisión que no solamente tenéis la oportunidad de jugar contra Paco Vallejo, todo un honor, todo un lujo, sino que además, esto es menos importante, pero también está bien que podéis ganar una suscripción diamante a chess.com. ¿Cómo? Tan sencillo como compartir vuestra captura de pantalla, vuestra foto, vuestro meme, vuestra frase simpática, lo que queráis compartir con nosotros con el hashtag ChessTV en Twitter. Vamos a estar atentos. Paco, prepárate que tenemos un público que tiene mucho sentido del humor, Bueno, vamos a ver cómo termina esto, ¿eh? porque mi primera experiencia, entonces puede ser complicado, pero bueno, Nah, seguro que va a ser. me tengo fe, me tengo fe. Seguro que va a ser divertido. Sobre todo divertido. Bueno, pues para empezar, yo no sé si ya empiezan ahí a aparecer los retos. Ya sabéis, su usuario es Francisco Vallejo Pons y simplemente tenéis que retarle. Tengo unos cuantos retos ya aquí, ¿Tiene sí. unos retos? Pues que empiece el match contra el mundo. Venga, el primero. Un tal Daniel Mijail Tal. Ahí está. Uf, este es un clásico, Paco. Este es un clásico. ¿Este México? ¿De dónde es? Primero la banderita. Efectivamente, de México, de Claro. México. Además es un muchacho muy simpático, te digo, y muy agresivo. Muy agresivo. Uf, pues ya Sí, empezamos. sí. Voy a ver si le cambio damas entonces, ¿no? Igual ese gato. Ah, se me ha escapado, Ah. no tenía que habértelo Eso dicho, es que yo voy con importante. el mundo. Esos pequeños detalles para la preparación, ya sabes que es muy importante, vaya. Sí, sí, sí. Cuando vas a jugar contra alguien, una de las cosas que haces es precisamente eso, ¿no? Ver el estilo e intentar molestarle, ¿no? Hay muchos jugadores de ataque que sin damas no se apañan, ¿no? No saben Exacto. qué hacer, ¿no? Ahora podría cambiar damas con D por E5, pero la mejor jugada es D5, así que voy a hacer la mejor jugada. Voy a hacer la mejor jugada porque ahora justo consigo caballo D2. Y los alfiles en E3 y E2 funcionan muy bien en esta posición. Normalmente en la India de Rey no tienes tiempo de hacer de convocar este esquema, ¿no? Este esquema de piezas es muy bueno porque ahora controlas los saltos de caballo G4 y caballo H5 y le dificultas mucho a las negras y puedes lanzar tus peones del flanco de Rey con Sí. H4, H5 o con G4. Claro, que además se adelanta F5, ¿no? Claro, entonces ahora es un momento muy interesante porque no sé si tengo que jugar ya H4 o no hacerlo, ¿no? Tú piensa, no tengas prisa, Paco, si tenemos todo el tiempo del mundo. Bueno, no quiero perder por tiempo tampoco, ¿no? Tómatelo con calma, hombre. Tengo dos opciones, jugar G4 primero y comer y después un F3, pero luego no sé si me va a dar tiempo a enrocarme el largo, porque me quiero enrocar el largo, lógicamente. Creo que voy a hacer simplemente dama C2 y después F3. Venga, voy a jugar. Y además me tengo que espabilar, porque uno se gusta aquí hablando y luego pierdes por tiempo. No, hombre, no. ¿Cómo vas a perder por tiempo? Bueno. Entonces, bueno, mi rival veo que juega bastante rápido y bastante correcto, ¿no? No Fíjate, sé. Paco, que nos acompañó precisamente fíjate que lo has elegido el primero, Daniel Mijail Tal, desde México. Tuvimos una experiencia muy agradable con él y con otros usuarios analizando sus partidas en directo. Creo que te lo comenté. Ah, he visto el vídeo, de hecho, creo que he visto el vídeo. Sí, El sí, sí. laboratorio de Luisón, Exacto. pues Hombre, uno. ¿cómo te crees que me preparo yo con el laboratorio de Luisón? O sea que tú lo has elegido porque ya has estado preparándote viendo el Hombre, vídeo. claro. Aprovecho de tu trabajo previo, ¿no? Bueno.
Seguro que con el hashtag ChessTV en Twitter están ya ahí preparándote alguna sorpresa. A veces esto del Elo también es muy curioso, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, estoy jugando con él y él tiene 1841 de Blitz y yo tengo 2677, pero no sé muy bien por qué hay tanta diferencia, ¿no? Realmente, ¿no? Y tengo una anécdota graciosa parecida con Topalov, ¿no? Que Topalov estaba jugando, creo que era con un jugador de 2500, y me dice, pero bueno, dice, voy jugando, y dice, y vamos 25 jugadas, y no entiendo por qué yo tengo 2800 y 2500, ¿no? Es que no solo me pasa a mí, ¿no? Le pasa a más gente, ¿no? Sí, lo del Elo es una cuestión relativa, ¿no? Además que no se puede ver la diferencia en tan pocas jugadas, ¿no? Claro. Además me acabo de dejar un truco en caballo por D5, antes creo que me lo acabo de... Me he dejado ese truquito, aunque ahora, bueno, me lo sigue medio amenazando. Y me queda 1:12. Bueno, a ver, ¿qué hacemos? Voy a hacer esta, que esta parece molesta. Siempre igual un H5, aprovechar que la dama en C2 tiene rayos X aquí con el rey, ¿no? Bueno, queremos emoción en esta primera partida, ya que hay unos enroques opuestos, la emoción debería estar asegurada, ¿no? Sí, está... Bueno, de momento solo se ha cambiado un peón. Están todas las piezas en el tablero y todo por decidir. Me añade aquí Giancarlo RJ, quiere ser tu amigo. Le voy a dar a aceptar. Claro que sí. Ahora, Daniel Mijail está pensándoselo. Eso me gusta, que piense aquí a ver si colapsa por tiempo, que creo que es el plan. Ese es el plan principal. Bueno. Pero tiene una posición muy, muy razonable. Ahora caballo H5 me molestaría un poco, la verdad. Esa... Bueno, no sé, voy a hacer una rápido por aquí para preparar un E5, si puedo. Tiene el peón de G6 medio débil también. La posición me empieza a gustar, ¿eh? Me empieza a gustar un poquito esa posición. Venga, va, con un poco de alegría, ¿no? E5. A ver qué pasa. Como con alfil, va a comer en D5 y alfil D6... A ver, alfil de 6. Yo creo que le estoy poniendo muchos problemas ya aquí, ¿no? Torre F7, alfil por G6. Y tengo que tener un poco de ojo porque este alfil está protegiendo esta diagonal que con alfil F5 después podría tener problemas, ¿no? Pero bueno, ahora está dejándose ya todo. La torre, el caballo... Y 12 segundos. Sí, tiene poco tiempo y está ya colapsando nuestro amigo Mijail. Daniel Mijail. Tiene... Ah, mira. Me ha dado... Se ha abandonado. Bueno, vamos a buscar entonces... Bueno, empieza ganando Paco el mundo. Primera derrota para el mundo. Y México de nuevo, anda. Pues Dave TG, que es el primer... Y me toca blancas otra vez. Esto que está mañado, supongo, ¿no? Está mañado para... Tú todas con blancas, Paco. Hoy todas con blancas. Todas con blancas, ¿no? Pero ¿será casualidad o es así? No, no sé, es casualidad. Es casualidad. Digo, qué chollo, ¿no? No, puede ser porque tu rival a lo mejor ha jugado antes, ya claro. Varías con blancas y le toca y ella sí, con sí, negras, sí. ¿No? Bueno, pues nada, no me quejo, ¿no? No voy a protestar por eso, ¿no? Si me tocan más negras, entonces ya empezaré a decirte, oye, ilusión, ¿qué pasa con esto, no? Pero mientras me toquen más blancas, todo va bien. Todo bien. Me provoca con sus caballos aquí para que los ataque, ¿no? No sé por dónde empezar, ¿no? Me provoca este Dave, que se ve que en México ahora están en pleno apogeo, ¿no? Ahí está todo el mundo ahora, ¿no? Conectado, ¿no? Sí, claro. Es la hora. Un D5 aquí, el toque. Bueno, voy a hacer D5. Además tenemos, ¿sabes?, muchos seguidores en México. Sí, ya veo, porque casualmente he aceptado dos y los dos primeros, dos mexicanos. Pues sabes que estoy lesionado de la muñeca derecha, que estoy jugando antes con la muñeca derecha, estoy jugando con el ratón, pero ya con ciertos problemas, y estoy un poco tocado de la garganta. O sea, estoy en la situación idónea para jugar este match contra el mundo. A ver si no me aprietan mucho, porque estoy ya viejo, como me parece. Parece que estoy algo viejo ya. Cuando no me duele una cosa, ya me duele otra. No puedes empezar ya a poner excusas, ¿eh? Que vas ganando. Hay que preparar el terreno, ¿no? Hay que preparar el terreno. Bueno, ahora me he quedado muy bien aquí de repente, ¿no? Me he quedado fenomenal, porque tiene estos peoncitos doblados en D7 y D6. Tiene esos peoncitos doblados y creo que tengo una posición muy buena ya. Ahora alfil F4. Bueno, todavía tiene alguna jugadita para sobrevivir, pero... Ya tiene buena pinta esto. Ya veis que Paco no está teniendo piedad con el mundo.
No, es que eso de la piedad lo llevo mal, ¿eh? Lo llevo mal, no, no me. Aunque a veces cuando juego incluso con algún niño jovencito o tal, o que los típicos que te dicen, no, pero déjale ganar. Yo no me dejo ganar a nada. Solo faltaba ya, vamos, que. Y además a mí cuando era pequeño tampoco me gustaba, ¿no? Que me dejaran ganar, ¿no? ¿Cuál es Es la gracia? cierto, ¿Eh? es cierto. Yo creo que hay que con lo bonito que es ganárselo cuando uno lo merece, ¿no? Esta torre me la tengo que comer ya que estoy aquí, ¿no? Y ahora pues alfil A6, torre 1 y la torre se va a quedar clavada. Y bueno, una torre de más. Este jaque, pero se lo ha olvidado que tengo el alfil todavía por allí, ¿no? Sí. Esas jugadas largas a veces es peligroso, ¿no? Porque el alfil está tan lejos, ¿no? Que La la gente pieza se de largo olvida. alcance. Se olvida, sí. De hecho, yo tengo una partida de Blitz, del último mundial de Blitz, donde estuve mareando bastante. Mira, aquí me retan varios jugadores. Dagalois, por ejemplo, que no sé quién es, pero vamos a aceptar a Dagalois. Pues vamos allá, estamos ya Perú. con... Perú, Perú. Estamos ya con 200, más de 250 espectadores y después de esta partida, Paco, si te parece, vamos a echar un vistacito a Twitter, Venga. donde ya sabéis que con el hashtag ChesTV, con vuestros memes, con vuestras frases ingeniosas, compartiendo una foto, una captura de pantalla, podéis ganar una suscripción diamante. Vais a ganar varias a lo largo de la noche. Tan fácil como eso. Ahora nos vamos a pasar por ahí, Paco. Vale, perfecto. Trato hecho. A ver si Dagalois. Ah, se lanza Dagalois. Se lanza. Esta línea es bastante tablífera, la verdad que. No es una mala elección cuando juegas contra un rival. Contra un rival fuerte. Y de hecho. Este caballo C3 ya es un poco raro, ¿no? ¿Esto qué es? C3. Pues no sé, no me acuerdo bien. Caballo por E4, no me acuerdo bien cómo es esto. Creo que es D5. Pero esto, bueno, voy a hacer esta y así. Así no me complico mucho la vida, aunque ya me he quedado un poco peor, la verdad. Pero bueno. No quiero darle análisis. Seguramente que Dagalois me está preparando un gran análisis y no le quiero dar la oportunidad de. Este cambio era necesario porque estaba dama A4 jaque esperando, si quitaba el caballo primero, ¿no? Entonces había que hacerlo. No, no quería darme el alfilito, pero bueno, no tenía otra opción de momento. Bueno, estoy a una jugadita de enrocarme. Y bueno, una vez enrocado, por lo menos lo más grave lo más peligroso ya ha pasado, ¿no? Ahora coloco mi caballito por allí y bueno, estoy vivo, que ya es algo. Eso, bueno, el alfil, si me lo quiere dar, no voy a protestar, ¿no? La parejita de alfiles siempre está bien tenerla, ¿no? Y si nuestro rival nos la quiere dar, bueno, ahora me da un peoncito, ¿no? Si no me dejo nada, preparo el premove de torre por E4, por si acaso. Dagalois es de Perú. Veo. Perú tiene la gente mucho talento. Conozco también muchas anécdotas de Perú, ¿no? De hecho, tengo algún amigo argentino que me decía que cuando iban a jugar a Perú, que los aficionados sin Elo eran tremendos, Sí. eran peligrosísimos, vaya. Bueno, y ahora con los hermanos Cori que están apretando mucho, ¿no? Claro, no, no, bueno, eso ya desde luego ya son famosos, ¿no? Pero te hablo incluso de gente desconocida, ¿no? Que parece que en Perú hay mucho, mucho talento para el ajedrez, curiosamente, sí. Y mucha afición, y mucha Y mucha afición. afición, claro, por Nos supuesto. sigue mucha gente fíjate que de Latinoamérica, yo creo que México y Perú son de los que más. Ah, México mira. el que más, México el que más. Claro. Bueno, México es que es muy grande también, entonces. Claro. México es muy grande, ¿no? Pero hay Entonces. muchísima afición en México, muchísima. Claro, se está trabajando mucho allí, ¿no? Se está trabajando mucho. A veces incluso a mí me dan un poco de envidia, la verdad, porque veo que España como que se está quedando rezagado, ¿no? Un poquito rezagado, ¿no? Respecto a algunos países, ¿no? Parece como que podríamos hacer un poquito más en España y no. Bueno, no sé, también es verdad que nunca es fácil, ¿no? Pero bueno, me gustaría, ¿no? Me gustaría que mi país de nacimiento. Claro. Estoy hablando y me queda 1:07 a todo esto, ¿no?
Que siempre está bien. Bueno, yo te voy a dar conversación para distraerte, a ver si le damos aquí. Yo voy con el mundo, ya lo sabes, así que. Bueno, mira, no he visto un doble ahora, acabo en caballo G3, no he visto ese doblete, que ya me hubiera ayudado un poquito, ¿no? A rematar la partida, pero bueno. Tengo tres peoncitos de más, que también está bien, mira, lo han evitado. Yo no sé si me está escuchando, a lo mejor. Bueno, a veces sí, siempre con un poco de retraso que hay, pero bueno. Me puede estar jugando y escuchando mis propias instrucciones, ¿no? Pero mira, mira qué truquito tan bueno le he preparado aquí. ¡Ay! Sí. Este truquito está bien. Y ahora tengo que sacar el modo rayo para jugar a toda velocidad los cuadritos que me... Ah, mira, pero la Bueno. gente abandona muy Bueno, muy elegantemente, muy elegantemente. elegantemente, porque saben que hay mucha gente esperando para jugar contigo. Pero antes de jugar, Mira. bueno, va, Ay, perdón, va, perdón. vamos a ver Se esta. No, no, Paco, a tu puede anular, ¿no? Se ritmo. puede abort, pero bueno, ya el chico A, tiene no, 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 elección. no, no le hagas eso, que se nos va a enfadar aquí nuestro amigo Isma Rasek. Vamos a jugar esta partida antes Venga, vamos de. a jugar esta. Si ahora no me voy a Está. estar. Estás en la máquina, Paco, ¿eh? Estabas ahí, le han dado ya a Ya se me ha retar olvidado todo. Quería seguir, claro. Bueno, ahora ahí. la siguiente Pues opción. como te veo que estás muy en forma, y ya sabes que yo voy con el mundo para enfriarte un poquito, vamos a irnos a Twitter ahora después. Venga, sí. Yo lo tengo el Twitter abierto. Lo que pasa es que ya si me pongo a mirarlo, ya igual me dejo muchas cosas ya, ¿no? De hecho, hablar y jugar no es difícil, pero hablar y jugar bien ya tiene su Sí, sí, complejidad, sí. ¿no? Lo sé, lo sé. Lo de jugar, bueno, hacer jugadas legales lo veo sencillo, pero hacer jugadas buenas ya no es tan sencillo. Y también es difícil hablar con sentido y jugar, ¿no? Claro, claro, claro. La otra parte también es complicado a veces. Desde luego. Incluso para mucha gente es difícil, incluso sin jugar al ajedrez, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Oye, este Isma me está haciendo unas maravillas aquí. Esto yo no sé qué he hecho mal, porque me he quedado fatal, ¿no? Aquí, bueno, fatal no, pero he hecho algo mal. He hecho una línea que se supone que es un poquito mejor para el blanco. Pues me he jugado superficial y vaya, no he sacado mucha ventaja. Pero bueno, todavía creo que no es muy grave porque toco en G7 y el alfilito de G2 en estas posiciones siempre crea problemas, ¿no? Este alfilito en G2 tocando en B7 siempre hace bueno, que las negras tengan que perder algún tiempecito para preocuparse, ¿no? De la defensa de este peoncito, ¿no? En B7. Ahora me he hecho alfil F6, aprovecho para evitar que se enroque tan fácilmente. Me hace dama E7. Y ahora quizás jaque en B5 es bastante lógica, la verdad. Vamos a dar el jaque y a ver qué pasa. Aunque él me ha puesto el alfil F6, que también me toca a mí el peón de B2, ¿no? Digamos que ahora mi única ventaja sería que tengo el rey ya enrocado y él no, ¿no? Esa es la única ventaja real que creo que tengo en este momento. Que no es mucha ventaja, la verdad. Bueno, a ver, no es mucho esto. Además, el problema es que cuando coma en B7, después de torre B8 voy a tener yo problemas en B2, ¿no? Entonces no sé muy bien cómo hacerlo. Voy a hacer esta jugadita por aquí a 4. Y bueno, tengo un poquito de presión a estos peoncitos del flanco de dama. Que no es gran cosa, la verdad, pero bueno, es lo que hay. A veces uno tiene que seguir luchando con pequeñitas ventajas, ¿no? Vez a 6. Bueno, a 6. Tampoco tengo mucho tiempo. No tengo ni tiempo ni posición, ¿no? Es un pequeño problema. Bueno, voy a defender este peón y además me quito de la clavada. Mi rival se enroca, lo normal. Y ahora, pues voy a hacer B4. Que bueno, por lo menos no estará el peón bajo ataque. Y puedo preparar el alfil E3, alfil C5 para apoyar el alfil en una casilla buena. Sí, esa no es mala jugada. Me presiona. Presiona el peoncito. Bueno, alfil D2 defiendo. Torre D8. Tengo el. Bueno, voy a hacer un H4 que siempre es útil para dar un pequeño escape al rey. Tengo 50 segundos, voy a intentar jugar rápido.
Pero como tú decías, ¿no? Al final el flanco de dama le ha costado trabajo Sí. desarrollarlo por ese alfilazo de G2, ¿no? Sí, le está costando un poquito y ese es un error creo que grave, porque ahora debe perder con B por A6 o debe perder con torre de 2 y torre de 8, no sé cuál es más fuerte. Quizás ganan las dos, pero bueno, de momento voy a comer aquí. Pero creo que torre de 2, torre de 8 también debía ganar. Bueno, ahora se ha dejado la torre, ¿no? Es curioso que se le haya olvidado la torre, porque está toda la partida en la torre Claro. ahí, ¿no? Pero bueno. Ah, veo que tiene fe en mi lentitud, ¿no? Pero bueno, aquí yo me veo con confianza, ¿no? Creo que soy lento, pero tampoco tanto, ¿no? Me voy a doblar en séptima y F7 ya está casi cayendo. Él me ha escuchado, pero creo que no es suficiente ni escuchando, ¿no? Aquí son muchos segundos, tengo muchos segundos todavía. Es que son muchos, el amigo Ismar. Me tengo que acordar de Ahí ahora. está. Ahora hacemos una pequeña pausa, ¿no? Sí, pues nos vamos a ir a Twitter, nos vamos a ir a Twitter para ver cómo va ese hashtag ChessTV. Bueno, parece que todavía no os habéis animado con lo fácil que es ganar esa suscripción diamante, aunque por ahí está MacDVD. Así que vamos a esperar, vamos a darle un poquito más de tiempo, Paco, y vamos a jugar unas partidas más que están Venga, hoy. tengo retos en cantidad, desde luego. Retos en cantidad. A ver. Pues, no sé, por ejemplo, Chess 3. Chess 3. Ay, es que le estoy dando a rechazar. Ahora. A rechazar. No, bueno, al final he cogido a otro, mira tú. Vale, El pobre bueno. Chess. Punto Punto H H, casi. de Chile, mira, de Chile. Bien, pues vamos a intentar. Además, usuario diamante, que siempre lo agradecemos. Ah, mira, claro, es verdad, suscripción de diamante. Pues voy a intentar darle caña también a. Si no te importa, voy a intentar darle caña también al de suscripción de diamante, ¿no? O le tengo que jugar un Sí. poco más flojo. Pero bueno, siempre le intentamos dar un poquito de preferencia a la hora de elegir que jugamos con usuarios diamante y con usuarios que no son diamante. Pero siempre cuando ves ahí un diamante dices, hombre, es de la gente que confía plenamente en chess.com, así que nos apoyan nuestro proyecto de chess.com en español, así que fantástico. Sí. Bueno, pues yo también soy diamante, por lo que veo aquí. Yo Sí, sé sí, sí, que sí. lo tengo bien. Bueno, ahora entonces me quiere comer el alfilito, pero ahora estoy quizás a tiempo de escaparme. Vamos a intentar guardar el alfil. Yo soy muy fan de los alfiles. Bueno, no solo yo, claro. Hay mucha gente que es muy fan de los alfiles, pero yo creo que es importante que los aficionados le dan poca importancia, ¿no? Un alfil comparado con un caballo, ¿no? Y la diferencia, pues, es sensible, ¿no? Mucha gente me dice, no, es que a mí me gusta más el caballo. Digo, ya, pero es que el alfil es mejor. Entonces, claro, a mí igual me gusta más tomar una bebida de cola, ¿no? En lugar de un zumo de naranja natural. Pero, hombre, aunque me guste más, pues más sano es lo otro, ¿no? Y esto es un poco lo mismo con los alfiles. Que es bueno tener dos alfilitos siempre, si es posible. Casi siempre, vaya. Incluso te diría que un alfil malo es como un caballo normal o un caballo bueno, ¿no? Ya no te hablo de un alfil bueno, ¿no? Por ejemplo, este de B7 que tengo aquí, ¿no? Es un alfil con mucho potencial, ¿no? Yo veo que tú en todas tus partidas te pones ahí un alfil en la gran diagonal, ¿no? Siempre ahí la gran diagonal blanca, por alguna razón, siempre la controlas. Sí, no es mala idea, no es mala idea. Tener un alfil en la gran diagonal, pues siempre te permite muchos recursos. Ahora mismo, de hecho, este caballo de aquí en F3 está. Bueno, he dicho que no quiero dar los alfiles, pero claro, si destruyo el enroque enemigo, pues ya me da un poco más de ganas, ¿no? Aunque de momento de 4 caballo y 4, y bueno, me protegería, todavía no tengo algo concreto. Entonces, bueno, vamos, hay que hacer el blitz también, tiene un arte diferente también, ¿no? No es lo mismo que jugar partidas lentas, ¿no? Porque tienes que hacer jugadas, intentar ser estable, ¿no? No colgarte nada, jugar relativamente rápido. Y en una partida lenta, pues puedes intentar afinar más, ¿no? Intentar jugar, pues, las mejores jugadas, ¿no?
Pero aquí, claro, aquí tienes que mantener un cierto equilibrio entre jugar bien y entre jugar rápido también. Y luego en los apuros de tiempo que hay piezas, por ejemplo, los caballos son mejores, ¿no? Los caballos son súper fuertes en los apuros de tiempo, ¿no? Sí, igual que cuando juega uno en el tablero de verdad, ¿no? En lugar de tablero virtual, como jugar al lado del reloj, ¿no? Cuando te quedan pocos segundos, te pones una torre al lado del reloj y empiezas a mover solo la torre ahí al lado, ¿no? Esos truquillos, bueno, pero hay que intentar, yo creo Truquito. que enseñar que la gente juegue bien, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sí, Y, sí, sí. pues, hombre, si juegas rápido y bien, ya eres la leche, ¿no? Pero de momento, si eres capaz de jugar bien, aunque sea relativamente lento, pues bueno, ya poco a poco, ¿no? La velocidad se va cogiendo con el tiempo, con la práctica, ¿no? Creo que es lo fácil de coger la velocidad. O sea, lo que es difícil es jugar bien. Pero jugar rápido, pues bueno. Ahora la dama no sé dónde ponerla. De todas Bueno. maneras, me ha gustado el truquito este que comentas de la torre al lado del reloj. Ese. Claro, eso sí, eso es fundamental. Bueno, son muchos años ya de ajedrez de alto nivel para saber eso, ¿no? De la torre al lado. Bien, bueno, creo que le puedo echar. Estamos haciendo muchas jugadas. Siempre veo que se quedan todas las piezas en el tablero. Y no pasa nunca nada, parece, ¿no? Es curiosa la situación. Es como que nunca pasa nada. Y nada, y aquí estamos. Y lo voy a intentar ganar por tiempo al final, porque estamos haciendo jugadas. Bueno, voy a hacer ya de cuatro, venga, que ya es el momento de lanzarse. Ahora que mi rival está ya con 25 segundos, creo que hay que aprovechar. Mira, se ha dejado un caballo, ¿no? Porque se ha quedado clavado con la dama en la columna C. Va, se ha olvidado de su dama, ¿no? Sí, claro, sí, bueno, y el caballo. Es que la verdad que es curioso como muchos jugadores me están jugando bastante bien hasta que llega el momento de jugar con 20 o 30 segundos y a partir de ahí colapsan mucho, ¿no? Pues Paco, ¿qué te parece si jugamos tú y yo una partida? Venga, tengo aquí 17 retos, ya no sé si te voy ni a Te encontrar. voy, espera un momento, que no te he retado, te reto ya. Te reto ya, te estoy retando, a ver. A ver, ni te veo, la verdad. Ni te veo. A ver, Por ahí un segundito. en arriba, Sí, mira, sí, estás aquí en un mar de retos. En un mar de retos. Ahora, esto es mucho juego psicológico ya, Vale. aquí hablando mientras. Claro, porque ahora hablamos los dos, ¿vale? No. Oye, son, ¿qué tal el día? Pues muy bien, Paco. Tú sabes que lo bueno de esto es que está la ventaja psicológica, ¿no? Lo normal es que ganes tú, ¿no? Lo normal y lo obligado, ¿no? Con lo cual, en Bueno, realidad, bueno, toda la presión la tienes tú, ¿no? eso No. sí, eso sí. Pero bueno, estoy acostumbrado, ¿eh? Acostumbrado a lidiar con la presión. Bueno. Esta linecita no me la sé, ¿ves? Por ejemplo, ya te doy un poco de ánimos, ¿no? Tú sabes que quién es el especialista de esto, ¿no? No, no. Damianovic es el gran especialista de esta línea con el Vale. caballo por A5. Pues vaya, vaya cosillas, ¿Eh? ¿sabe? El bueno de Damjanovic. Sí, señor. Es el que más la ha jugado. La idea de caballo A5, que es una idea, bueno, es una idea interesante. Es una idea. Bueno, luego el caballito se va a B7 y defiendes todo desde allí, ¿no? Claro, la idea ahí un poco es que el progreso de las blancas típico en estas posiciones pues no vaya de la misma manera. Yo, de hecho, me di cuenta que estuve jugándola mucho tiempo sin entenderla bien, sin entenderlo. Y un día dije, pero si es que cuando lo hago no progresa el rival, ¿no? No. En fin. No es que hoy la vaya a jugar bien, ¿eh? A ver, ahora no sé qué hacer. Voy a hacerte esta, que no sé. Bueno. No sé qué tal es. Bueno, vamos a ver. No sé qué tal es. Yo voy ahora a quitarte el rey, a poner una torre en G8. Ya, Voy a avísame hacer antes cositas así, se lo digo a los espectadores, toma, ¿eh? ya, toma, voy para allá. Y tú me vas a hacer ahí un G4, pues bueno, me parece bien. Me parece. No, más que me parezca bien, no me parece mal. No te ha asustado mucho, ¿no? Por lo que veo. Si te digo la verdad, no tanto. No tanto. Bueno, lo esperabas un poco, ¿no? Esperabas un poquito Sí, si bueno, es temático, ¿no? Ahí el. sí es típico. Lo único que me quiero intentar aprovechar un poco de que tu caballo en B7 está un poco todavía en Sí, otra. es la pieza más torpe. De todas Uf, espera, que maneras, hay otra. me estoy dando Hay. cuenta que me está acabando la batería del ordenador, que lo tengo sin conectar. Sí. Al momento.
A ver un momentito que se me nos ha ido. Se nos ha ido Paco. Se nos ha ido Paco, por favor. ¿Pero esto qué Así es? estaba en Me el. estaba afilando. Me estaba afilando en directo. Me estaba afilando. Se ha ido a hacerse un bocadillo de salchichón. Bueno, estoy de vuelta, estoy de vuelta. Me Vale. ves todavía, ¿no? Sí. Es que se me estaba acabando la batería del ordenador y no me he dado ni cuenta. Claro. Tú sabes que si se te No va la tengo, hostia, conexión en este momento, es victoria mía, ¿no? 21, la leche. Bueno, esto está No pasa nada, pintando. Paco. No pasa nada, ¿no? De verdad te lo digo, ¿eh? Que tampoco. Piensa simplemente que el público está a mi favor. Ya. Eso me temo, sí. Eso me temo. Eso me temo. Se está poniendo esto. Está poniendo esto un poco complicado. Esto del. De ir a por el cable. O sea que las tablas son un éxito para mí. No, no, pero ya no sé si voy a hacer ni tablas aquí, ¿eh? Está esto peligroso. Está esto peligroso. A ver. Tengo 55 segundos. Aquí. Bueno. Tendré que hacer alguna jugada rápido. Voy a hacer esta. Venga, a ver qué pasa. Tienes la Bueno, oportunidad de. sí. Vamos allá, tampoco hay tanta diferencia de tiempo en realidad, ¿no? Podría ser peor, podría llover, ¿no? Como dicen. Podría ser peor, sí. Bueno, no sé qué tal está esta posición. Aquí creo que ya me gusta, pero ya. Pero me quedan 33 segundos, cuidadín, ¿eh? No hay tanta, pero también es. Pero hay algo, ¿eh? Cuidado. No hay tanta, eso ya. 30 segundos. Lo que pasa es que la posición se te está poniendo peligrosilla. Sí, Uy, uf. uy, uy. La Va, presión, va, la va, presión. va. La presión, la presión, la presión. Bueno. Ha sido un honor, ha sido un honor. Te lo he puesto difícil, te lo he puesto difícil. Sí, bueno, te has dejado aquí al final un poquito. Tenías tablas en una con alfil de 4. Sí, ah, Y lo mira que tú. pasa es que antes de cambiarme en D3, con alfil de 4 mínimo tienes tablas, pero igual me estás hasta ganando. Es que tiene pinta. Dices cuando ha jugado caballo de 2. Ah, caballo de 2, alfil de Claro, 4, ahí y en la ese he momento visto. Sí, tienes. sí, sí, sí. Ah, y Sí, de hecho sí, me sí. estás ganando ya, me estás ganando en una, porque alfil de 4, como cambio por D4, dama por G3 jaque, y me Sí. estás tocando el D3 también. Entonces Ah, ya. claro. Sí, es verdad. Estoy ganando. Bueno, Luis, gracias Bueno, por. Bueno, gracias por la partida, Paco. Gracias por la partida. Y lo que sí vamos a hacer ahora, ahora sí que en Twitter estoy viendo que ya está la cosa más animada. Así que vámonos a Twitter a ver qué es lo que nos estáis contando, Paco, que vamos a regalar la primera suscripción diamante. Por aquí, tú le puedes echar un vistazo también. Por aquí Mario Navas, que es otro de los clásicos que nos acompaña, otro de los que estuvo precisamente en el laboratorio de Luisón, en aquella experiencia. Es muy buena vibra, pero en duelos de maestro voy por Capaquí, me dice. Hombre, Mario, pero Bueno, por favor, Mario, ¿esto qué es? a ver, y... Ya veo que tienes los fans muy trabajados ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Y aquí vemos Gran Maestro Paco Vallejo contra el mundo. Me había sentado cuando ya me ganó, no sé qué, cuando juego contra el gran maestro Paco Vallejo. Bueno, aquí compartiendo el contenido, Ángel Vázquez Manuel, aquí viendo Paco Vallejo contra el mundo y esperando mi suscripción diamante, dice. Bueno, Chess y Darta me gana hasta la ciega, así que me quedo viendo la escabechina desde detrás de la barrera, sólido, dice por aquí Gonzalo, ¿no? Ánimo, Paco Vallejo, no te achiques ante tanta gente. Es que claro, el mundo es mucha gente. Suscripción diamante, ¿cómo? Aquí, ¿cómo ganarle a Paco Vallejo? Y tenemos por aquí jaque mate, Paco Vallejo, desconectando el ordenador. Con un rico Fíjate. asadito, me gusta el último. El último es de Demon Snake, que dice con un rico asadito, ¿no? Se está comiendo el tío.
Se está comiendo algo mientras Ah, veía sí. jugar, ¿no? Bueno, pues mira, pues si te ha gustado, vamos aquí a hacerle un homenaje. Bueno, el homenaje se lo está dando él con ese rico asadito. Pero sí, Demon Snake, primera suscripción diamante del día. Voy aquí a etiquetar a chess.com para que sepa que eres el ganador de una suscripción diamante. Ya sabes que lo que tienes que hacer es ahora poner ahí cuál es tu usuario, ahí en esa misma foto, cuál es tu usuario en chess.com y enseguida, en unos días, tendrás tu suscripción diamante. Paco, bueno, no sé si te he enfriado un poquito para que la gente tenga más posibilidades ahora. Vamos a verlo, no lo sé. Yo que me veo todavía bien, ¿eh? Me veo con fuerzas. He bebido un poquito de agua y me veo con fuerzas. Pues vamos allá, cuando quieras, A Paco. intentar coger un país que no haya cogido todavía, Ah, muy que hay bien. muchas. Voy a coger Colombia. Vamos allá. Voy a coger voy a coger un país diferente cada vez si puedo para ir. Bueno, dando oportunidad un poquito a todo el mundo. Y además Colombia tengo muchas ganas de ir, porque no lo conozco y sé que es un país muy bonito también. Y con una gente muy agradable. Por supuesto, pero bueno, eso ya no lo, ni necesita decirse, ¿no? Sí, Ya se sí. sabe que en Sudamérica la gente siempre es muy abierta y Sí, sí, muy. sí, sí. Pero una gente muy cálida, muy, muy agradable, sí, señor. ¿Has estado por allí o? No, pero conozco a muchos Ah, sí. colombianos. Bueno, aquí hay muchos, claro, en Sí, sí, España hay sí. colombianos, claro. Yo Pues no he cruzado el charco todavía. tengo ganas de ir y además me han hablado maravillas de Cartagena, por ejemplo, Cartagena de Indias, me han dicho Sí. que es maravilloso y la verdad que tengo muchas ganas de darme un paseíto por allí, ¿no? Sí. Bueno, el otro día en uno de los matches del Speed Chess hubo una discusión teórica con esta línea, no con dama E8, pero bueno, las líneas con C5 que también se juegan. Y no sé si es Maxime Bachier-Lagraf a quien le he visto jugar esto mismo, pero en vez de dama E8 con E6 y dama E7, ¿puede ser? Sí, es cómodo también. Es normal también porque te da más flexibilidad. Con la dama N8, pues digamos que te obliga ya a jugar con E5, ¿no? Pero Claro. con la N7 y el N6, como que no necesitas todavía jugar E5 tan rápido si no quieres. Bueno, en este caso me han dejado darle un doblete Han dejado ahí aquí. una piececilla a nuestro amigo. Unos calzoncillos, no sé. Cada país yo creo que tiene una palabra para esto, Sí, ¿no? sí, sí. Tenedor, pantalones. Bueno, doble amenaza al fin y al cabo. Pero sí, es verdad que con E6 dama E7 te da más flexibilidad y con dama E8 E5 pues ganarías en realidad un tiempo, ¿no? Si vas a jugar E5 a la postre, ¿no? Pero a veces es verdad que es mejor tener flexibilidad. Bueno, depende, ¿no? Este G4 es un Eso poco ya kamikaze, ¿no? es de valiente, muy Sí, este es valiente. un kamikaze porque teniendo yo la torre en F8 Claro. y su caballo en F3 sin protección, pues ahora tiene un problema serio, ¿eh? El amigo Euler. El amigo Euler que estará jugando desde Colombia. Y además ahora en Colombia empieza bueno, empieza, no, ahí siempre hay calorcito, pero es que en España y en Europa empieza el frío. Y estoy loquito por irme ya a algún sitio más cálido, ¿no? Tengo un ataque bastante fuerte, la verdad, aparte de la pieza de más. El amigo Euler, pues lo tiene complicado aquí. Tiene complicado. Creo que tu trabajo como distractor no está funcionando bien todavía, ¿eh? Te estoy dejando mucha libertad, Paco. No te estoy distrayendo demasiado, ¿no? Bueno, aquí es mate en una ya. Muy bien. Bueno, pues gracias a nuestro amigo colombiano. Vamos a ver otro país diferente, venga. Vamos allá. Tengo por aquí, por ejemplo, Uruguay, que no hemos jugado ninguna con Uruguay, ¿no? Haga Curechess. La gente se pone los nombres también muy curiosos, Yo lo he ¿no? comentado más de una vez, los nicks que se hace la gente, que a veces son impronunciables o a veces son de estos que parecen el nombre de un robot de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Sí, También sí, sí. hay algunos. Hombre, el chess bien, ¿no? El chess lo veo correcto, pero luego el resto ya no sé muy bien cómo entenderlo. Pero bueno, seguro que tiene una lógica aplastante. Sería Para divertido él.
hacer un programa de que la gente, donde la gente explicase sus nicks, ¿no? Porque el mío es sencillo, ¿no? El mío no me compliqué mucho la cabeza, ¿no? Pero sí, es verdad, es curioso, ¿no? Por ejemplo, aquí veo ahora que me dice Numa y Unusiunu está en línea, por ejemplo, ¿no? O sea, y además cuando te tienes que conectar, tienes que poner, si no lo haces por Facebook o tal, tienes que poner tu nick, ¿no? Si tienes que escribir tu contraseña y tu nombre, ¿no? Yo creo que no es muy práctico tener un nombre impronunciable, pero bueno, no lo veo muy práctico. Bueno, ¿y esto qué sería? ¿Una catalana, digamos, más o menos? O... Sí, ha puesto el caballo en C6, que está un poco raro, pero el resto de jugadas pues es una catalana normal y corriente, vaya. El caballo en C6 es poco flexible, lo que hablábamos antes de la flexibilidad, ¿no? Evita que su peón pueda llegar a C6 o a C5, que son dos casillas muy normales, ¿no? Entonces, claro, el caballo en C6 está un poquito fuera de lugar, ¿no? Sí, pero bueno, no es algo grave, desde luego, vaya. Sí, pero yo suelo explicar, por ejemplo, en las clases, las posiciones de peón de dama con un peón en D4 y un peón en D5 no suele ser, salvo excepciones, bueno, bloquear el peón de C, porque como tú decías, para defender una jugada defensiva típica dándole un pasito o para reaccionar en el centro dándole dos pasitos, pues bueno, pues puede ser útil, ¿no? Sí, desde luego. El caballo en C6, incluso ahora podría haber ido a A6, que el caballo en A6 no está mal en esta posición, en D7 o en A6. Claro, y preparar C5, ¿no? Exacto, prepara C5 y tiene bastante, pues eso, ¿no? Te deja bastantes más opciones. Aquí en C6, pues bueno, evita hasta cierto punto el salto de D5, pero bueno, es verdad que no tiene mucho plan el negro, ¿no? Entonces, si tu rival no tiene plan, pues normalmente no es mala estrategia mejorar la posición, ¿no? Por ejemplo, está jugando alfil A6, me está clavando el peón de C, pero bueno, yo no tengo ninguna prisa aquí, ¿no? Voy mejorando mis piezas porque no veo fácil cómo él va a mejorar las suyas. Y ahora creo que me voy a escapar de esta clavada. Quizás voy a llevar mi dama a C2, donde puede presionar en la columna C, que en un futuro planeo abrirla, ¿no? De momento no, pero en un futuro, mira, voy a preparar ya C por D5, a ver cómo reacciona aquí el amigo Agakureches. Y al final evidenciando, ¿no?, que el caballo de C6 es la pieza torpe y... Sí, está mal y de hecho vamos a intentar castigarle ya directamente porque el peón de C7 está tocado. Y si cabe por D5 tengo E4 tocando el caballo y después comiendo el peón de C7, ¿no? Ah, bueno, esta solución es rara. Era mejor comer porque quizás luego había un caballo B5 cuando entraba en C7 para tocar a 3. Pero bueno, E4 creo que es buena jugada porque prepara E5. Dando otro doblete, que estoy, mira, no. me estoy hinchando de... Sí, señor. De dar dobletes de estos de peón, ¿no? Hay un tal Magnus Carlesson, que quiere ser mi amigo. Hay muchos Magnus por aquí. Magnus. Magnus es como Mac loco Carlesson, ¿no? Pues sí, le he aceptado la amistad. Tengo buen tiempo y buena posición. Tengo buen tiempo y buena posición. Bueno. Sobre todo ahora, tienes una pieza de más, ¿no? ¿No? Sí. Tengo una pieza de más. Torre B7 única para no perder un caballo. Que parece que no me está escuchando aquí el amigo... No, este no te está escuchando porque se ha dejado el caballo. Sí, porque torre B7... Y aquí ya, bueno, desde luego que lo tiene complicado. Tiene complicado. Pues recordamos que pronto nos vamos a ir a Twitter de nuevo a ver cómo os estáis portando y compartiendo nuestros contenidos con el hashtag ChessTV. En un ratito nos vamos a ir a regalar una suscripción diamante. Oye, que ya ha habido uno ahí que no solo se ha comido un asado extraordinario, sino que encima le ha sentado de bien porque es que ha ganado una suscripción diamante gracias a ese asado que a Paco ha dicho, oye, yo no sé, Paco, ¿tú has cenado o no has cenado? Un poco de ensalada, pero me he quedado... Te has quedado con hambre, ¿no? Por ahí lo del asado, ¿no? De darle el premio al asado, ¿no? Me he quedado con hambre. Yo creo que es verdad que es lo que me ha motivado ha sido precisamente... Bueno, pues... Pues veo muchas cosas nuevas aquí. Veo muchas cosas nuevas en el Twitter, ahora que me lo mencionas. Maestro Chisidarta, si vienes a Colombia, esto es lo que te espera. Lugares y mujeres hermosas,
ChessTV, bienvenido siempre. Hombre, Mario Navas, que es un clásico, ya te digo. Este es otro de los que estuvo en el laboratorio de Luisón. Sí. Y me da a elegir, me ha gustado porque me da a elegir. Sí, ahí el tablero. Un tablero de ajedrez con peón rey o una muchacha pues muy, muy linda, ¿no? Muy, muy bella, ¿no? Y por aquí John D, esperando el reto de Chess Siddhartha, jeje. Bueno, ahí mira cómo tiene, además le vemos ahí cómo tiene configurada la pantalla, ¿no? Como... Voy a ver si lo encuentro, venga, John D, para que vea la gente que tiene su premio, ¿no? Intentar, a ver si lo encuentro al señor John D. ¿Dónde está John D? Supongo que se llama John D también aquí, ¿no? ¿Cómo se bueno, llama? Eso no lo sabremos, eso no lo sabremos. Que no veo ningún John D. Nada, nada, nada. Quizás se llama de otra manera. Sí, 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 sí. Bueno, John D, pues a la siguiente ponnos tu nombre, porque si no es imposible. Claro. Paco, ¿no jugás el abierto de la Patagonia en Argentina? Te preguntan por aquí. No. No lo juegas. Bueno. No. Aunque voy a Dominicana y voy a Brasil, a Floripa. Y por el medio quizás voy a algún sitio más también. Sí, sí. Mira, voy a jugar con un amigo venezolano, Luis Carlos. Venga. Pues vamos a verlo y después lo volveremos otra vez, sí, a Twitter. Pues seguimos un poquito, ¿no? Venezuela, que creo que no está en su mejor momento, pero bueno, estuve también en Caracas una vez, sí que me encantó. Y también gente fantástica, con buenos amigos en Venezuela también. Esto se llama, por cierto, el columpio. Estos dos caballos aquí. Y no es una mala apertura, ¿verdad? Bueno, pero eso era lo del tango, ¿o no era lo del tango? ¿La defensa tango o algo así? Pues ¿o no? Tango es más bien contra D4, creo. Ah, contra bueno, D4, vale. Contra, yo por lo menos le llamo contra D4, pero vaya, no soy un experto en nombres, ¿eh? También lo tengo que yo reconocer. Tampoco, ¿eh? Pero el tango yo lo considero más bien contra D4. Y esto era el columpio, y un experto era Marc Narciso. Marc Narciso, que es un jugador muy creativo, además. Sí, 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 buen amigo. Y de hecho, me ganó una vez a mí jugando el columpio este. O sea que me acuerdo bien del tema. Bueno, ahí ha quedado un caballito en H4 muy sospechoso, ¿no? Me está provocando el intentar ya zampármelo, ¿no? Porque caballos en las esquinas es mala estrategia, desde luego. El alfil, pues como tiene tanto recorrido, pues sí que en una esquina no importa tanto normalmente. Pero claro, un caballo le dejas en situación muy difícil si lo pones en la esquina. Luis Carlos se está dejando la fruta, fruti di mare, aquí en el centro. Y tú que ya has dicho que tienes un poquito de hambre, ¿no? Y ahora, bueno, cambiar damas, pues cuando tiene uno ventaja material, suele ser una buena estrategia, bastante sólida, ¿no? Para, bueno, consolidar la ventaja, ¿no? Sí, yo siempre digo, yo siempre explico que hay dos maneras. Cuando tenemos ventaja de material suele ser cambiarlo todo lo que podamos, pero muchas veces también hacer un ataque al rey, porque con la superioridad de material sí, puede ser que ganemos fácilmente, ¿no? Y de hecho a veces cambiar todo también puede dificultar, ¿eh? No siempre cambiando todo. Es que claro, el ajedrez es muy complejo. Es que esto, si fuera tan fácil todo el mundo jugaría... Como Magnus, como era Magnus Carlsen, ¿no? que me ha retado antes, ¿no? Si fuera tan fácil, pero obviamente no es nada fácil, ¿no? Pero sí que es verdad que cambiar a menudo suele ser una buena estrategia cuando tenemos ventaja material, pero no siempre, no siempre. Y de hecho, bueno, en un caso donde tengamos pieza de ventaja, suele ser casi siempre una buena opción. Pero mira, por ejemplo, hoy la partida de Ana Matnatze, que jugaba ahí con España contra Rusia, que ha perdido España, pero bueno, después de una lucha bastante interesante. Sí, no he visto las partidas. Pues ha sido muy interesante y ha llegado a un final con ventaja material, incluso ha llegado a tener un alfil y un peón de ventaja, pero el alfil y el peón del lado malo, digamos, ¿no? Y ha tenido que hacer tablas al final. No ha podido ganar por... Bueno, tenía alfil, lo típico, ¿no? Alfil de H... Ella era negra, es alfil de H y tenía pues el alfil de diferente color a la coronación, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, bien. ¿Quieres mirar Twitter o sigo jugando? Sigue jugando. Ahora volvemos a Twitter en un ratito. Vale. Que vayan por ahí. Os recordamos, hashtag ChessTV, vuestro meme, vuestra captura de pantalla, vuestra bien. Foto simpática. A ver quién gana la siguiente. Antes he ganado un asadito. Vamos a ver ahora quién gana. Hombre, República Dominicana, esto es lo que yo estaba buscando. De hecho,
Creo que voy el día 12 Ya de haciendo diciembre. amigos, ¿no? Para. Claro, hay que ir haciendo contactos ya en la República Dominicana. Y efectivamente, voy el día 12 a Punta Cana, que además nunca he estado en Dominicana tampoco, solo he estado por allí cerquita, he estado en Cuba, he estado en Aruba, pero en Punta Cana nunca. Y bueno, desde luego que me apetece mucho, claro. Además será diciembre ya, y diciembre empieza a hacer frío ya en todas partes, ¿no? Bueno, aquí una Grunfeld sin el caballo en C3, que Sí. es un poquito mejor, ¿no? El no tenerlo Claro. ahí. No tenerlo, estoy esperando a que mi rival coma en D5 para jugar E4, Claro. pero es astuto mi rival y no come, ¿no? Entonces, bueno, quizás tengo que dar este jaque aquí en A4 para intentar aprovechar que todavía tengo el peón de más y, bueno, a ver, ¿ves? Ahora, por ejemplo, les queda dama B3, intentar mantener mi peón, ¿no? Es que... Un jaque sutil, Paco. Sí, bueno, quizás tenía que ya él sacrificar y jugar C6, pero bueno, ahora me está provocando con esta captura en B7 también. Oye, me lo voy a comer, ¿eh? Porque a mí que me cuente ahora cómo es esto. Es verdad que es ciertamente arriesgado, porque mi dama, pues bueno, está jugando. Ya sabéis que mover la dama al principio no es una buena estrategia, pero claro, si cada movimiento te comes algo, pues empieza a ser más interesante, ¿no? Pero desde luego que aquí, pues bueno, está la situación un poco tensa. Situación un poco tensa. Me preocupa alguna jugada, no sé si decirla o no, porque espero que Rafael. Voy a esperar a que mueva, creo, para que no me escuche, ¿no? Pero alguna jugada la veo peligrosilla en esta posición, porque es verdad que cuando yo me coma la torre de A8, mi dama puede quedar medio encerrada ahí, ¿no? Bueno, pero yo creo que lo más importante hasta ahora es esos jaques sutiles que, por cierto, en la Grunfeld, ¿no? Aparecen en muchas líneas. Esas ideas de dar un jaquecito en A4 Para descolocar un poquito para la. descolocar, porque las piezas en D7 acaban torpes y bueno, me parece que es un detalle del que pueden aprender mucho, ¿no? Este tipo de detalles son muy sutiles y, en fin, son las pequeñas cosas que aprendiéndolas van haciendo que juguemos un poquito mejor, ¿no, Paco? De hecho, yo creo que tengo una partida contra Schindler, nada más y nada menos. Ahora estoy aquí hablando y me estoy dejando Bueno, pero no pasa nada, Paco. Tienes que hablar, hombre. Vamos a hablar de los jaques Pues creo que sutiles. tengo una partida contra Schindler donde tengo un jaque en A4 muy interesante, sí. Donde tengo precisamente una Grunfeld, donde Schindler es uno de los expertos mundiales de la Hombre, Grunfeld. claro, ya lo Y creo. donde efectivamente le doy un jaque en A4 muy tempranero para molestar, y la verdad que es una partida muy, muy interesante, muy divertida, porque es verdad que no hay una jugada estándar, digamos, ¿no? Para reaccionar contra ese tipo de jaques, ¿no? Porque el alfil en D7 está torpe, el caballo en D7 está torpe, el peón en C6 no está demasiado bien en la Grunfeld porque normalmente viene a C5. Y el caballo en C6 pues también bloquearía la ruptura C5. Entonces digamos que filosóficamente pues el jaque en A4 tiene sentido a menudo, ¿no? Pues una Grunfeld que está muy de moda, ¿no, Paco? Sigue de moda en los últimos años para jugar a ganar con negras contra el peón de dama. Que el otro día estaba comentando yo en una retransmisión con Carlos Matamoros. Estábamos comentando, por ejemplo, cómo la India de Rey ha desaparecido bastante al nivel más alto, por supuesto, te hablo. Al nivel de superélite se ve relativamente poco. Y bueno, la Grunfeld, los gambitos de dama se ven mucho más. Incluso los gambitos de dama están líneas comiendo en C4 relativamente pronto, ¿no? No directamente, sino comiendo más tarde en algún momento en C4. Bueno, pero la India de Rey ha desaparecido bastante entre los mejores del mundo. Bueno, la Grunfeld es una apertura top, ¿no? Desde luego. La Totalmente. India de Rey se considera una apertura, no es que sea mala, ni mucho menos, pero es una apertura difícil de jugar. Es una apertura difícil de jugar, ¿no? Entonces, eso hace que la gente la juegue menos, porque claro, necesitas un nivel de sensibilidad, ¿no? Una precisión que otras aperturas no requieren, ¿no? Entonces, incluso jugadores, pues, muy fuertes,
Nakamura, etcétera, que antes jugaban mucho la India de Rey, ahora ya la juegan menos, porque te Cierto. requiere estar siempre bueno, al mínimo detalle, ¿no? Igual que la Leningrado también, es otra apertura que no es especialmente. Cierto. Pero bueno, esa nunca ha estado ahí entre los mejores, Sí, ¿no? es verdad, es verdad. Pero bueno, aún así, Ahora están Tom jugándola mucho, ¿no? se juega a veces, pero bueno, se juega para arriesgar, ¿no? También se juega mucho para arriesgar. Pero es verdad que es una apertura donde tienes que tener mucha confianza en que vas a solventar situaciones difíciles, ¿no? Malaniuk, ¿no? El gran Malaniuk, que era el gran especialista, bueno, sigue jugando, creo, ¿no? Pero lo que pasa es que ya a otro nivel, ¿no? Pero era el gran especialista de la Leningrado, ¿no? El jugador que probablemente más ha aportado a la holandesa Leningrado. Efectivamente, no, Alanyuk, aunque bueno, últimamente, como hemos hablado, ya la dicen, la acaba haciendo todo el mundo, la acaba haciendo hasta Carlsen, ¿no? O sea que imagínate cómo está el tema. Oye, Nakamura también la ha jugado también. sí, muchísima. Oye, ¿por qué no veo yo retos ahora? ¿Qué me ha pasado Bueno, aquí? pues mira, mientras buscan los retos, nos vamos a ir a ver qué estáis contándonos en Twitter. Nos vamos a ir aquí a echar un vistazo y dice por aquí, ¿cuándo crees que Luisón nos vengará? Pero nada detiene a Paco. Bueno, que conste que he estado cerca, que he estado ahí a una jugada, luego me la ha dicho, yo no la he visto en la partida. El alfil de cuatro, jaque ese Paco que siempre me va a doler. Me tenías listo, desde Sí, luego. sí, sí. Bueno, quiero jugar con Vallejo. Nos dice por aquí Juan Nahar. Bueno, lo que tenéis que hacer es en Twitter decirnos cuál es vuestro usuario, que Paco está atento, ¿eh? Enganchado a la pantalla gracias al mago de Menorca. Te llaman el mago de Menorca, Paco. Está bien, sí. Oye, 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 y Mario Navas aquí, jeje. Y ya que menciona en diciembre, veo muchas partidas así. Un tablero de estos de chupito. Yo he visto más de uno de esos. No, no he jugado nunca, Paco. ¿Tú has jugado alguna vez con un tablero de estos de chupitos? No, soy, además soy bastante, bebo muy poco alcohol, ¿eh? La Vale, verdad vale. que no Bueno. sé si es el juego para mí, ¿eh? Se puede jugar con zumo, ¿eh? Llenando de zumito los vasitos. Bueno, Bueno, dice ya. tarde o temprano tendrás que leer uno de mis mensajes, dice Europo. Pues este ha sido el mensaje, amigo mío. Una pregunta, Paco. ¿Conoces a Roman Tsimshishvili? Yo creo que este ha escrito esto simplemente para escucharme pronunciar el nombre. ¿Conoces a Roman Tsimshishvili o a Eugen Perelstein? Hacen muchos vídeos en chess.com. Hombre, Bueno. no lo conozco. A Perelstein sí, porque además he jugado con él un par de veces, sí. Además he tenido la suerte de ganarle. Tsimshishvili, sé que es un gran jugador de Blitz, pero no he coincidido personalmente, no lo conozco. Bueno. Y bueno, y ahora tengo aquí millones de retos. De hecho, el primero que veo aquí es el señor David Kaufman, al que Bueno, voy a intentar explicar aquí vale, a. pero vamos primero a regalar una suscripción diamante, ¿eh? Antes de castigar a Antes David, de que pues. juguéis, porque, bueno, a mí. No sé, no sé. A ver, que hay algunos nuevos. Vamos a echar un vistacito a esto. ¡Uy! Juan Nahar, aquí viendo chess.com mientras digo que A trabajo. nivel de superélite se ve relativamente poco. Mira Y bueno. tú. Bueno, pues ya que ha corrido el riesgo, yo creo que le vamos a regalar, ¿no te parece, Paco, que está el hombre ahí corriendo el riesgo de ser despedido de su trabajo? Vamos por lo menos a agradecérselo con una suscripción diamante. Así que, bueno, luego, no, no, a ver un Me momentito. parece correcto, me parece correcto. Sí, Sí, que ¿verdad? creo que el riesgo hay que recompensar tanto el riesgo como el esfuerzo, ¿no? De hacer pues creo que nos ha puesto unas caras aquí de zombies, o no sé, bueno, o es la cara normal que tenemos. Yo no sé Yo creo que es si. la cara normal que tenemos, Paco. Vale. Bueno, pues ahí tienes el tablero. A ver si el mundo consigue por lo menos puntuarle a Paco que está haciendo aquí. Has estado preparando, supongo, semanas y Hombre, semanas hombre. este match, ¿no? De esto Meses, lo hace ya un tiempo que empezamos a hablar de esto, ¿no? ¿no? A Por jugar con cierto, lo que. Kaufman, pero no lo veo. No lo veo ya aquí. Entonces voy a seguir con mi estrategia de países diferentes y veo aquí Argentina. Gary Bueno, Kasparín, que vamos allá. supongo yo que tiene un nombre bastante, bastante Bueno, inspirador. inspirador, sí. Gary Kasparín. Sí, creo que. Bueno, a la gente le gusta mucho los nombres parecidos a campeones mundiales, ¿no? De hecho, hemos visto antes Mijail Tal,
Magnus Carlsson, Gary Gasparin, bueno, en fin, todo este tipo de. Siempre me fianqueto, es verdad que me estoy fianchetando mucho, ¿no? Bueno, pues nada. Voy a hacer un ataque indio con colores cambiados. Claro. Y mi rival es como si hubiera hecho una francesa. Claro, muchos estarán diciendo, pero ¿por qué dice un ataque indio si esto es una India de rey, ¿no? Pero es que el peoncito está en E3, ¿no? Por eso lo dices, ¿no, Claro, Paco? sí, esa pequeña diferencia, pues. De hecho, ya te digo, es un ataque indio con colores cambiados, exactamente. O sea, no me estoy ni siquiera inventando demasiadas cosas, sino que es así. Bueno, cuéntanos, Paco, los planes aquí del negro son en el flanco de rey por ese peón de E4, ¿no? Por esa ventaja de espacio que tienes ahí, ¿no? Sí. De hecho, bueno, ahora mismo H5, caballo E5 y utilizar la casilla G4 para el alfil o para el caballo es normal, aunque tengo que decir también un poco si juego ya C6 o no, creo que sí, porque quiero evitar pues que haya saltos en D5, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, la dama aquí en C7 está bastante bien. Mi rival juega a toda velocidad, ¿eh? Yo no sé, y además juega bastante sólido, ¿eh? Voy a Bueno, hacer pero tú esto. no te preocupes por el tiempo, Paco, que no tenemos prisa, de No, 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 yo no me preocupo verdad. por tiempo. El que está preocupado es mi rival, que juega muy rápido. Yo por esto estoy preocupado. Bueno, y está jugando muy sano y muy sólido mi rival. Por De cierto, plan. que este ataque indio de rey lo puso, bueno, se puso bastante de moda por uno de los libros de Boreski, ¿no? Que lo trataba ahí un poquito, ¿no? Sí, bueno, hombre, Dvoreski, claro, y antes de Dvoreski, pues también ha habido mucha. Había ya mucha afición, ¿no? De hecho, bueno, el ataque indio de rey, una de las cosas relativamente. Es bastante útil tenerlo en el repertorio, pero si. Bueno, es una anécdota que es interesante conocer, es que a Kasparov se lo prohibieron de joven, ¿sabes? ¿Sabías ese detalle o no? No, que le prohibieron su entrenador o qué. Le prohibieron jugar el ataque indio de rey porque te limita mucho a nivel ajedrecístico los planes, ¿no? Entonces era. Eso es lo que yo escuché, vaya, que le habían prohibido jugar el ataque indio de rey. Porque hacía que podía hacer que su ajedrez no se desarrollase lo suficiente, ¿no? Entonces, aperturas más complejas como una española, etcétera, pues como que desarrollan más tu ajedrez, ¿no? Y sin embargo, el ataque indio de rey es bastante limitado, ¿no? En el aspecto de Claro. planes, ¿no? Yo siempre digo que hay esquemas y apertura. Entonces, el ataque indio de rey entra dentro de los esquemas, como la Exacto. siciliana cerrada, digamos, por ejemplo, ¿no? Que uno juega de una manera esquemática, digamos que son. Uno busca cierta estructura de peones, cierta disposición de piezas y siempre usar planes parecidos, casi te juegue como te juegue el rival, aunque eso, por supuesto, Claro. nunca se puede decir, ¿no? Pero eso Pero. para llegar al top, digamos, yo creo que no es tan bueno, ¿no? O sea, para resultados a corto o medio plazo puede ser interesante el acostumbrarte a unos esquemas y conocerlos bien, Sí. pero si quieres ser Garry Kasparov, pues es probable que Claro. necesites mucha amplitud de repertorio, mucha amplitud de conocimientos, y entonces por ese motivo, bueno, obviamente Kasparov ya con 15 años ya era. Si no el mejor jugador del mundo, pues parecido ya, ¿no? Es que ese tuvo una precocidad brutal y entonces, pues bueno, ya bueno, pues le dieron ese consejo. Sí, sí, Creo que sí. es muy interesante, el consejo creo que es muy interesante, ¿eh? O sea. Sí, claro, no es tan enriquecedor jugar esquemáticamente. Yo siempre digo, bueno, para alguien que no tiene mucho tiempo para Claro. estudiar aperturas o para los niños también suele estar bien empezar enseñándoles esquemas, pero claro, La para mayoría de ser. los que estamos aquí no vamos a ser como Gary Kasparov, ¿no? Bueno, pero tú eres el que más se ha acercado. Bueno, el que más se ha acercado, me parece a mí, que de los que estamos aquí es Gary Kasparín, ¿no? Que le Sí, veo. por el nombre, ¿no? Pero sí, hombre, bueno, la verdad que disfruté mucho cuando tenía la oportunidad de jugar con Kasparov. Ahora ya me toca más jugar con Kasparín, pero cuando tenía la oportunidad de jugar en Linares o incluso en Moscú, llegué a jugar contra Kasparov, disfruté mucho porque la gente me decía, no, pero el tipo qué tal se comportaba y tal. Digo, a mí lo único que me molestaba era que jugaba muy duro, pero lo demás, si hacía caras o no hacía caras, bueno, a mí me era indiferente, ¿no? Pero vaya, el tipo jugaba duro al ajedrez y eso siempre molesta, ¿no? Y es cierto, Paco, ya que has tenido la suerte de jugar contra Gary Kasparov, que muchos comentan
que cuando te sentabas frente a Gary Kasparov, notabas ya esa energía, que era algo que iba más allá de lo ajedrecístico. Yo creo que no, es No, lo que no, un poco es. venía a decir. Yo creo que no, nada especial, hombre. Lo que pasa es que, bueno, el aura de mito un poco, eso sí lo tiene, sí lo tienen los grandes jugadores, ¿no? Pero bueno, digamos que se lo han ganado un poco y no solo es algo concreto de Kasparov, ¿no? El propio Carlsen, pues te sientas a jugar con Carlsen y estás jugando con el campeón mundial y bueno, tienes a veces más respeto del que deberías incluso, ¿no? Pero no veo que sea una cosa exclusiva de Kasparov, sino que bueno, la situación, bueno, es que ahora ya no sé ni lo que digo, con el que me quedan apenas Tú no segundos. te preocupes por el tiempo, Paco, tú sigue hablando. Sigo hablando. Y bueno, pues entonces no. Voy a hacer algún prebuzo, mira, pues ya he ganado y puedo terminar de decir, ¿no? No, lo que digo es que bueno, que al ser campeón mundial y al tener esos resultados, pues lógicamente tus rivales se asustan, ¿no? Pero eso Claro. no es algo exclusivo de Kasparov, ¿no? Sí. Pero yo sí, sí que es cierto que lo he escuchado ya varias veces de esa energía, ¿no? Que te sentaba frente a él y bueno, es cierto que hay jugadores que desprenden cierta o que les notas una actitud especialmente agresiva, ¿no? No, en su manera de estar en el tablero, ¿no? Sí, bueno, mientras no te agredan, todo lo demás es correcto. Mientras sea la agresividad en el tablero, todo va bien, ¿no? Bueno, Magnus Carlsson. Lo he cogido porque es de Noruega, no habíamos jugado contra ningún Bueno, noruego todavía. Y a ver qué tal el amigo Magnus. vamos a ver, ¿eh? No, no sé yo si es de No creo Noruega que o no, ¿eh? sea Magnus, el auténtico Magnus, pero Por la bueno. foto lo es, por la foto lo es, Paco. La foto y el nombre y el país Ahora y veremos si por la el jugada. diamante, suscripción de diamante, que creo que Magnus también la tiene, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, todos esos detalles sí. Lo que pasa es que el Nuts y el Carleson creo que le delatan un poco, ¿no? Nos vamos a ir pronto, ¿eh? Os recuerdo, hashtag ChessTV. ¿Quieres una suscripción diamante? ¿Tú sabes para qué sirve una suscripción diamante, Paco? Bueno, supongo que hay muchas funciones, ¿no? Claro, con una suscripción diamante puedes acceder a todos los contenidos de chess.com, puedes acceder a todas las herramientas, entrenador de táctica ilimitado, tienes un montón de herramientas a tu disposición y es un buen método para apoyar este proyecto de chess.com en español. Así que, bueno. Pues siempre premiamos un poquito, ¿no? Eligiendo a los suscriptores diamantes en este tipo de evento, aunque, como veis, estamos jugando con todos, ¿no? Tú has jugado con más de uno hoy que no era suscriptor Sí. diamante y siempre sabemos que también hay muchos que apoyáis de vuestra manera compartiendo en Twitter y además es una buena manera de ganar la suscripción diamante en Twitter, compartiendo hashtag ChesTV, nos vamos a pasar ahora mismo. Bueno, Paco, cuéntame, ¿qué está pasando en esta partida? Bueno, Magnus se ha quedado posicionalmente un poco raro y tiene un alfil que no dispara a ningún sitio, tiene unos peones relativamente débiles y tiene una posición un poquito difícil aquí el amigo Magnus. Pero bueno, todavía no está perdido to totalmente, pero sí que realmente, pues técnicamente la posición debe ser casi ganadora para las negras, ¿eh? Porque mi caballo tiene una casilla en C4 muy buena y supongo que, bueno, que eso da mucha ventaja, pero bueno. Habrá que ver cómo evoluciona esto, porque esa jugada es bastante buena. La idea de torre E3 ha estado bien, ¿no? Apoyarse Sí, la ahí idea de en un torre de 3 ha sido peoncito. muy buena. Y ahora, mira, pero esta jugada también que voy a hacer yo, esa también es muy buena. Entonces, porque el problema era que contra caballo A5, caballo C4, había alfil D6. Y contra caballo C4, torre de E7 jaque. Y digamos que llegaba a tiempo el blanco de crear un cierto contrajuego, ¿no? Pero aquí ya, bueno, con este caballero F5 controlo muy bien toda la posición, ataco el alfil de 6 y ahora puedo dirigir mi rey al flanco de dama donde hay muchas debilidades, ¿no?
Bueno, tiene debilidades en el flanco de dama y en el flanco de rey, ¿no? La estructura de peones ahí del blanco es su gran problema. Sí, la verdad que lo tiene difícil. Me ha dejado además entrar en C4, que no es una gran idea, porque por lo menos rey en D3 me controlaba, ¿no? La entrada en C4, pero bueno. Magnus tiene fe en su defensa pasiva. Sí. Ahora está Lo pensando mucho. tiene difícil aquí, Magnus, ¿eh? Tiene difícil porque tiene muchas debilidades. Y vaya, ahora que lo tiene complicado. Bueno. Voy a intentar tocar el peón de H3 y para ello además voy a prepararlo con calma. Como he dicho antes, ¿no? Cuando tenemos una posición donde nuestro rival apenas puede progresar, intentamos mejorar al máximo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner mi peón en blanca para que no pueda ser atacado. Bueno, ya puedo meter el caballo en F3 y ahora voy a tocar el peón de H3 que no podrá ser defendido, ¿no? Entonces, cuando tengamos una ventaja estática buena, donde nuestro rival prácticamente no tiene contrajuego, pues no tenemos que apresurarnos, ¿no? Sí, Con sí. mucha calma, sin dar opciones, muy importante, ¿no? Bueno, el bueno. Y ya. Alfil, el peón, bueno. Pero bueno, la partida cae por la presión que ya tiene encima, ¿no? Pues ahora cuando acabéis esta partida os voy a contar una cosita, ¿vale? Venga. Magnus es un tío luchador, ¿eh? Eso sí hay que reconocérselo. Eso hay que Vale. reconocérselo. Bueno. Pues Paco, ¿tú sabes lo que ocurre mañana? ¿Tú sabes qué hay de especial mañana, en el día de mañana? Pues yo me voy de viaje a Madrid, pero aparte de eso no tengo más. Pues mañana tenemos la suerte, a partir de las 6 de la tarde, y ya lo estáis viendo en pantalla, de disfrutar de una nueva ronda, de un nuevo match eliminatorio del Speed Chess. ¿Nakamura Jugarán. mañana o no? Mañana juegan Nakamura, que es uno de los grandes favoritos de este torneo, contra Caruana. Fabiano Caruana contra Nakamura. Mañana a las 6 de la tarde, hora de Madrid. ¿Dónde? Eso será en nuestro canal oficial. Si queréis ver la retransmisión en español, no será aquí donde estáis viendo ahora mismo en chess.com. Aquí estará la retransmisión en inglés. Pero ya sabéis que en nuestro canal twitch.tv/chesscom tendremos la retransmisión en directo. Así que mañana a partir de las 6 de la tarde, Paco, Nakamura contra Caruana. Eso promete ser emocionante, ¿no te parece, Paco? Sí, desde luego, hombre, Nakamura en Blitz es un titán, ¿no? Desde luego, ¿no? Digamos que después de Magnus casi es el siguiente favorito, ¿no? Son los dos grandes favoritos, y si todo va saliendo, digamos, van eliminando a sus rivales, se enfrentarían en la hipotética final, ¿no? Pero bueno. Magnus tenía que jugar con Grischuk o me he perdido yo algo ya. Es que no. Sí. Claro, queda. Bueno, tiene que jugar con So, y si le gana a Vale. So, se enfrentaría contra Es que Grischuk. leí unas declaraciones simpáticas de Grischuk, porque creo que le preguntaron, ¿no? Si prefería jugar con Wesley o con Carlsen. Y dijo, mira, a mí o sea, da igual lo que yo quiera, porque voy a jugar contra Carlsen igual, ¿no? Entonces. Pues sí. Pues bueno, vamos a ver con quién juegas tú ahora, Paco. Venga, vamos a ver eso. Y dentro de un ratito te voy a pedir la revancha, que lo sepa. Aquí tengo Uruguay o tengo País Vasco. País Vasco que Bueno. Jodín. Vea, bueno, no he jugado ni con Uruguay ni con País Vasco, no he jugado con ninguno, ¿no? Bueno, a Y tu no sé, gusto. voy a jugar, venga, Uruguay, pues venga, Uruguay. Después jugaremos si está todavía el reto de nuestro amigo de País Hombre. Vasco, pues jugaremos después con él. Dantes 89. Y está imbatido, nadie le ha conseguido rascar ni unas tablitas al amigo Paco, ¿eh? Esto está complicado, ¿eh? Está complicado. Este esquemita de peones así, el triangulito, famoso triangulito, te quieren comer a veces el peón de C4 y defenderlo ahí con uñas y dientes, con B5. Por eso he hecho caballo BD2, que es bastante sólida, ¿no? Y luego quieres llegar a una catalana, ¿no? Ahí, pero bueno, el alfil Exacto. B4S ahora te amenaza comer el DC4 otra vez, ¿no? Por eso voy a hacer dama B3, que defiende C4 y además gana un tiempito al alfil, ¿no? Aprovechar para enrocar rápido y por lo menos el caballo de D2
ya está liberado, ya se puede mover. Y ahora la dama de b3, quizás tengo que pensar en mejorarla también, ¿no? No he jugado ni una partida de 4, o qué pasa? Estoy jugando mucho fianchetto. Tú siempre con un alfil en g2, ¿eh? Sí, estoy jugando mucho fianchetto. Voy a hacer un c5 aquí curioso, porque tiene este alfil de b4 con ciertos problemas, ¿no? Puede sí, tener... Sí. Quieres jugarle luego caballo b1, ¿no? Caballo b1 a 3 le estoy comiendo casi el alfil. Entonces, ahora, bueno, incluso a 3 sencillamente... Para comerle el alfil por el caballo también es útil. Este caballo H5 es así que no lo he entendido. Muy sospechoso. Sí, el caballo a la esquina ya hemos dicho que no es demasiado bueno y aquí el amigo Dante se ha puesto uno en una esquina y otro en la otra casi, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno... creo que me voy a conformar con la pareja de alfiles. Aunque el caballo B1 era una opción, ¿eh? Pero bueno, siempre tiene A4, me puede sacrificar el peón y el alfil podía volver, ¿no? Por A5 o algo. Paco, no te quiero meter presión, pero tú sabes que en estos matches contra el mundo es una obligación moral en alguna partida sacrificar, ¿eh? Sacrificar. Ah, bastante, vale. Voy a intentar. ¿Un peón se puede o punto que se bueno, peón? De calidad para arriba, ¿eh? Sacrificar una pareja de alfiles, puedo sacrificar. Tengo varias. No, no. Sacrificar en una pareja de alfiles no, no me ha convencido nada. Buen intento, pero no. Bien, o sea, yo creo que ya debo haber sacrificado algo, ¿no? O no. Igual no, ¿eh? No, yo no. No recuerdas ningún sacrificio. Y si lo ha sacrificado, no, no ha contado esa partida. Muy por lo bajín y no muy no le he dado mucho. Bueno, creo venga, que va. Tienes la oportunidad, Paco. Venga, va. Ahora o nunca, ¿no? O si no la hacías ahí, ya, bueno, no sé. Si van a enfadar en Twitter. Esta era bastante, bueno, tenía bastante lógica este sacrificio. Dentro de los sacrificios, bueno, pues bueno. Dos peoncitos, el rey débil, ¿no? Pero pase lo que pase, estás demostrando que eres cumplidor, ¿eh? Que, sí, que lo hemos claro, pedido claro. Y ahí está, ¿eh? Ahí está. Además rápido porque vaya, me lo has dicho y a las 4 estás sacrificando algo. Sí, señor. Bueno, pero voy a intentar hacer alguno un poquito más. Bueno, este jaque aquí es bastante molesto. Sí, señor. La cosa que se pone muy complicada. Bueno, os recuerdo, hashtag ChessTV, tan fácil como eso ganar una suscripción diamantes y compartir nuestro contenido, pues mucho mejor. Avisáis a vuestros amigos, oye, que está jugando Paco Vallejo en chess.com. ¿Queréis jugar con él? Hombre, es un lujo. No os lo perdáis. ChessTV, oye, hashtag ChessTV. Estoy viendo que John D. dice que es John Alex Kai. John Alex Kai, pues luego bueno, si todo va bien, le damos una opción. Si lo ves por ahí, mira tú. Estás ahí con un ojo en Twitter, ¿no, Paco? Bueno, es que esta posición ya me sentía bastante favorito, la verdad que me sentía un poco, ya me ha relajado un poco. El hack en F4 me ha dado opción de mirar el Twitter. Todavía no he mirado cómo va el Madrid de fútbol, es decir, todavía eso no lo he mirado. Pero vamos a darle una vale. opción aquí al amigo John Alex Sky, ¿no? Que está muy activo el tío en Twitter. Sí, señor. Hay que premiarle, ¿no? Por esa... Claro que sí, siempre premiamos a los suscriptores diamantes y a los que estáis activos en Twitter. Claro, compartiendo nuestros contenidos. Hashtag ChessTV. Y además le he premiado con un E4 y un sacrificio morra, ¿no? Un morra. Ah, mira tú. Ha sido decirte lo del sacrificio y te he tocado ahí una fibra sensible o algo, ¿no? Sí. Me estabas ahí llamando chicken casi de eso, ¿no? No, por favor. No, es que hay una historia, Paco. Mira cómo doy ahí fruta. Hay una historia que yo cuando sacrifico en los matches estos que hago de Luisón contra el mundo, me pongo una nariz de payaso. O sea, yo tengo una nariz de payaso. Y entonces en cualquier momento... En cualquier momento me pongo la nariz de payaso y me pongo a sacrificar piezas. ¿Sabes? Es la señal de que todo llega. Yo puedo hacerlo sin la nariz, ¿no? ¿O cómo va?
O sea, no me hace falta a mí ponerme la nariz, ¿no? No hace falta. Bueno, si tienes por ahí una, hombre, eso el público lo agradece mucho, ¿eh? No te creas tú que no. A ver, no, creo que lo voy a. De momento voy a intentarlo sin nariz, ¿eh? Pero si no me sale así, pues ya me pongo una nariz o algo. Sí, eso es cuestión de prepararlo. No, no estaba preparado para lo del tema nariz, no. Bueno, a ver qué tal esta posición. El Volga. Este 5 ha sido muy raro, ¿no? Porque con este alfil tan diabólico que tengo yo aquí puesto en C4, ¿no? Tengo un alfil muy fuerte y este 5 me ha abierto aquí muchas posibilidades, ¿no? No tenía mucha lógica, ¿no? Estaba jugando John Sky, estaba jugando bastante sólido, pero ahora le veo ciertos problemitas, ¿no? Ahora, tanto caballo D5 como alfil G5 son jugadas que son bastante prometedoras. Voy a hacer alfil G5 para provocar aquí algo. F6 o caballo F6 o no sé qué, muy bien qué. F6, bueno, no es mala opción. Sí, no es mala opción. Voy a quitar el alfil simplemente, obvio. Bueno, venga, voy a dar un poco de espectáculo. Eso Voy a es empezar. lo que quiere la afición. Eso es lo que pide nuestro público. Igual no lo dejo todo, ¿eh? También hay que decirlo. Es un detalle. Pero bueno, unos pequeños saltos variados aquí de caballos y tal, a ver qué pasa, ¿no? Bueno. Ah, pero esto me están combinando a mí, ¿no? El tío me quiere hacer a mí maravillas, John Alex. Pero a este se le ha escapado un pequeño truco. Pero es para que ah, yo creo que quizás se ha dado cuenta ahora, ¿no? Porque ahora está pensando. Claro. Ah, se ha dado cuenta, John Alex. John Alex se ha dado cuenta, pero claro, ya es un poco tarde, ¿no? Para darse cuenta. Voy a dar un jaque previo antes de comerme la dama, para que cuando me coma la dama sea definitivo, porque mi dama va a entrar en D7 y después en ¿Qué? F7. Qué fineza, Paco, qué fineza, ¿no? Incluso con dama de más ahí eligiendo el mejor camino, ¿no? Hay que acostumbrarse, sí, hay que acostumbrarse a intentar hacer la buena siempre, si es posible, ¿no? En este caso no era muy difícil de calcular. Sí, señor. Aunque también es verdad que a veces hay que ser práctico, ¿no? Hay que ser práctico, intentar hacer la mejor jugada, pues en el tiempo que tienes y tal, pero bueno, en este caso era sencillo, ¿no? Pues yo Mira, te voy rey. a retar, Paco, ¿eh? Te voy a retar, te estoy ¿Sí? retando, ¿eh? Solo digo eso. Si te apetece, yo quiero Hombre, venganza. le voy a jugar al señor de País Vasco Ah. y a la siguiente ya te juego a ti. Pero ya me lo has dicho cuando ya tenía el ratón Vale, ahí vale. No, no, preparado. por supuesto. Y Por supuesto, nuestro amigo Imanol 1212. Manuel es famoso levantador de piedras de allí, Amigo tuyo, ¿no? del mismo Bilbao, creo que es Imanol. Pues le voy a hacer la polsen a Imanol. El tío juega a toda pastilla, ¿eh? Bueno, eso es lo que hace falta, ser rápido, ¿no? Que así juegan más gente, ¿no? Hay más partidas. Sí. Imanol, 12-12. 12-12, pues bueno. Voy a ponerle el alfilito aquí en C5, que creo que le puede molestar al amigo. Amigo Imanol. Este B4 es muy optimista también, Debilitándose. vete calentando motores, Luisón, Sí, que. venga, yo voy aquí. Nos vete calentando la muñeca, ¿no? La Voy. muñeca No, 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 para. no. Voy ahí a mirar tus partidas en un momentito, tus partidas de los últimos años. Mientras acaba esta partida, veo por lo menos la de los 3 últimos años. ¿Sabes qué? Sinceramente, cuando voy a jugar con alguien, yo prefiero que se preparen mucho contra mí, porque muchas veces no sé ni yo lo que voy a hacer y digo, espero que mi rival se haya mareado viendo mis partidas, ¿no? Porque realmente no va a acertar igualmente y bueno, pues a que se canse por lo menos, ¿no? Sí. Eres de esa clase de jugadores contra los que no merece la pena, ¿no? Gastar mucho tiempo preparando, ¿no? Puedes jugar cualquier cosa. Sí, es un poco complicado. Sí, a veces y quizás, bueno, uno piensa que dices, bueno, no sé si debería cambiar menos,
Pero bueno, es también lo que es más divertido también, así, ¿no? Tanto para mí como para la gente que ve las partidas, ¿no? Claro. Pues una partidita haces peón rey, otra peón dama, otra juega siciliana, otra peón rey, o tienes muchas, si tienes más opciones, pues lo haces más entretenido, ¿no? Y ahora tiene tu próxima cita es el Grand Prix, ¿no? Grand Prix aquí en Mallorca, de hecho estoy en Mallorca ya esperando el momento casi y preparándome un poquito, sí, ¿Y cómo aquí. te preparas? ¿Es una indiscreción? ¿Es un secreto? ¿O se puede decir así más o menos? Bueno, no, es la pregunta típica, ¿eh? No te creas que la primera vez que me la hacen, ¿no? Pero, hombre, a ver, jugadores de mi nivel, pues mucho ordenador, ¿no? La verdad, muchísimo, muchísimo entrenamiento de aperturas y muchísimo ordenador, ¿no? Y bueno, y luego pues tener un poquito de suerte también, porque a veces en estos torneos pequeños detalles te cambian un resultado, ¿no? En el último Grand Prix que jugué en Moscú, por ejemplo, pues tuve varias partidas con ventaja y no hubo manera de ganar, ¿no? Entonces, pues bueno, al final tienes que tener un poco de suerte en momentos clave. Y de hecho, pues me desesperé un poco, empecé a jugar más agresivo y de hecho la partida que pierdo es que sacrifico. Me dijo Luis Sol antes de empezar, Te sacrifica pasé cosas. la nariz de payaso, pero luego al final no Exacto. quisiste ponértela, Es una partida con Rajabov que es bonita la partida y además hay que reconocer que la defensa de mi rival fue muy buena, ¿no? Entonces, bueno, mejor perder contra un rival que juega una partida excelente, ¿no? Como fue el caso, ¿no? Y mi resultado en el Grand Prix, yo creo que estoy jugando bastante agresivo, pero son 17 tablas y una derrota, ¿no? Espero por lo menos aquí pues ganar alguna partida. Porque vaya, si no, esto es un poco triste. Pero bueno, te digo en serio que he intentado todo, o sea que no sé qué voy a hacer, ¿no? El que, ¿cómo dicen? El que intenta todo no está obligado a más, o algo así, ¿no? Eso me dice mi madre, ¿no? Pues O sea, estaremos muy, muy atentos. ¿Cuándo empieza el Grand Prix? pues en unos 15 días, un poquito menos de 15 días. Estaremos muy atentos a ir deseándote suerte en la distancia. Bien. Pues ahora voy a rematar aquí, como dices tú, con precisión. Antes de comerme la dama, que podría, Sí, pero sí, sí. ese jaque es más demoledor, ¿no? Y bueno, bate con la torre es más bonito que con la dama. Sí, señor. Gracias al amigo Imanol desde País Vasco. Pues aquí estoy desafiándote Venga, ya, va, antes de que me pongas una excusa. sí, ya se me había olvidado casi, ¿eh? Pues yo estaba aquí preparando, ¿eh? Bueno, no te veo, no te veo, porque tengo mucha gente y no te veo. Bueno, si no me ves, no te preocupes, ¿eh? Que No te veo, jugamos creo que te has aquí. escondido, creo que es todo palabrería, ¿no? Lo que tienes, no te veo, de verdad que no te veo. No Te te veo preocupes. mil, pero claro, el problema es que veo mucha gente No te también, ¿no? preocupes. Pues venga, vamos a jugar otra partida contra quien Venga. sea, que lo importante es que tengamos ritmo. Vale, a ver, a ver, veo países, intento buscar un país nuevo. Que no haya jugado aún, pero ya veo muchos países repetidos, ¿no? Entre, bueno, países. Bueno, pues voy a jugar con Perú otra vez, por ejemplo, ¿no? David Hell. Venga, voy a ver, buscar algún gambitito, pero ya con negras es más difícil hacer gambitos, ¿no? A mí me Bueno, hacen ese. algún contragambito así tipo. Ah, mira, mira. Este me hace casi el ámbito de. Aquí le Voy puedes hacer el gambito Budapest, pero en el otro flanco. Sí. ¿No? D5 y a E por D5 haces caballo B4. Claro. Eso hay una anécdota de. Creo que era de Miles, ¿no? ¡Ay, es Un cierto! jugador que llega borracho a la partida, ¿no? Creo que es, ¿no? Sí, es Y cierto. cuando va a retomar en D5, bueno, ¿no? Pues se da cuenta de que tiene el rey ahí, ¿no? En lugar de la Sí, dama o sí, algo sí, así, ¿no? sí. Creo que era, ¿no? Algo de eso era, sí, es cierto. Aunque bueno, esas anécdotas ya no sabe uno hasta qué punto son ciertas o mito, ¿no?
Sí, pero yo creo que al final están bien, porque es verdad, hay muchas anécdotas, sobre todo hay ciertos jugadores que han protagonizado muchas anécdotas, como por ejemplo Don Miguel Naidoor, ¿no? Que hay tantísimas anécdotas, tantísimas historias a su alrededor, que muchas son ciertas, pero bueno, vete tú a saber si todas lo son, ¿no? Pero bueno, al final son simpáticas y bueno, sirven también de alguna manera para hacer afición, ¿no, Paco? Claro, hombre, eso es. Y otro Fischer, ¿no? También que tenía Claro. muchas anécdotas divertidas, ¿no? Tipo curioso, ¿no? La verdad que ahora mismo me arrepiento, el otro día lo pensaba, me arrepiento de no ir a ver a Fischer alguna vez, ¿no? Porque, bueno, yo supongo que incluso en sus últimos días, ¿no? Cuando estaba en Islandia, pues no era tan complicado ir allí, ¿no? Y estar con él y conocerlo, ¿no? Yo creo que era posible, ¿no? Y vaya, me arrepiento en cierto modo de no haberlo hecho, ¿no? Hombre, sé que es una tontería, pero No, bueno. pero bueno, una leyenda, ¿no? Claro, es que es una oportunidad única, ¿no? Y me hubiera encantado, la verdad, y no sé por qué no lo hice, ¿no? Porque en su momento, pues bueno, además no estaba pasando un buen momento también. Cierto, tuvo un final de sus días muy complicado, ¿no? Una Claro, etapa exacto. final muy complicada. Bueno, su vida fue muy complicada, ¿no? Sí, Entera. pero en ese momento yo creo que le hubiera incluso venido bien a él, ¿no? Porque desde luego era un apasionado del ajedrez hasta toda su vida, ¿no? Así que, bueno, pues la verdad que no sé por qué no lo. Luego se me ocurrió, digo yo, ¿por qué no me he cogido un vuelo a Reykjavik, ¿no? Que además es un país espectacular, y es el país más bonito, o uno de los más bonitos en los que yo he estado, unos paisajes lunares increíbles, ¿no? Como esta posición casi, vaya, ¿no? Un paisaje lunar lleno de piedras y peones. Sí, muy bonito Islandia y vaya, me hubiera gustado. ¿Cuál ha sido el país que más te ha gustado? Tú que has viajado mucho, Paco. Hombre, la verdad es que Islandia es uno de ellos, ¿eh? No lo digo en broma, ¿eh? Y bueno, y luego pues muchos países. Cada país tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? La verdad, ¿no? Pero en general, hombre, España es un gran país, ¿eh? También. España es un sitio bonito, un sitio donde se come bien, donde el clima es agradable, pero bueno, te diría sinceramente que, por ejemplo, en el tema comida, el mundo sea. Tú tienes hambre hoy, Paco. No, es verdad que el mundo se ha universalizado mucho, entonces ya casi en cualquier ciudad puedes encontrar pues comida de cualquier parte del mundo. Entonces, la verdad que yo recuerdo ir a Alemania de niño y prácticamente no poder comer nada. Y luego ir de mayor y ver que hay millones de restaurantes de cualquier tipo de comida, ¿no? Claro. Y esto se ha universalizado mucho, ¿no? O japonés, por ejemplo, un restaurante japonés en España hace 15 años era muy complicado de encontrar, ahora en cada esquina hay uno, ¿no? Pero bueno, Tailandia es un sitio muy divertido también, la verdad. Tailandia es otro sitio muy divertido. Islandia es muy bonito, unos paisajes muy bonitos. ¿Qué más te diría? Y luego el centro de Europa tiene ciudades espectaculares realmente, ¿no? Estilo Budapest o Praga, ¿no? Son ciudades realmente espectaculares, ¿no? Pero bueno, ciudades también, las típicas ciudades españolas que no son tan famosas, por ejemplo, no sé, pues Salamanca, pues es un sitio también espectacular, ¿no? Ya no te hablo de incluso de Granada, de Toledo, son sitios realmente increíbles, ¿Qué ¿no? me vas a contar? Te hablo desde Granada, Paco. Granada es un lugar espectacular, ¿eh? Lo es, lo es. Uno de mis sitios, desde luego, favoritos. Bueno, no has querido dar el mate directo en B1, ¿no? No, no lo he visto, no es que no haya visto, pues no lo he visto, ¿eh? Estás ahí recreándote con las dos damas, Ya ¿eh? no veo nada, creo, entonces. Estoy aquí. Ah, mira, Bolivia creo que hay que. Pues un país, ¿no? Es increíble la cantidad de países, ¿no? Que les gusta el ajedrez, ¿no? Que siguen el ajedrez. Voy a jugar peón rey, que estoy jugando un poco peón rey. ¿Qué gambito hay contra el? Ah, mira. Bueno, Mira qué gambito voy a hacer contra la francesa. ahí El hay gambito más de uno, del ala se llama esto. ¿Cómo se llama esto? Esto no sé cómo se llama, pero. Y este gambito tiene bastante sentido, ¿no? No es ninguna tontería, ¿eh? Para colmo. Tiene bastante sentido.
Porque quitas un peón central y ahora el centro con el peón D4 ya será inexpugnable, ¿no? Entonces es bastante interesante este sacrificio, no es ninguna tontería. Mira, el peón de D4 que normalmente está bajo mucha presión, con el peón en C5, la dama en B6, aquí ya no hay presión, ¿no? Es intocable, y además, pues por otro lado, los peones el peón de ventaja que tiene el negro solo sería muy importante en el final, ¿no? De momento, cuando hay tantas piezas en el tablero, este peón de A7 o B7 no tiene mayor importancia, ¿no? Me desarrollo por A3 porque mi rival se ha ido a G5 y me ha dejado la casilla D6 habilitada, ¿no? Una de estas quizás lo puedo aprovechar, ¿no? Claro, él quería que tú cambiaras en G5, ¿no? Pero no hay que contar con que el rival haga lo que tú quieres que haga, ¿no? Bueno, ahora quizás cambio porque realmente ya me he garantizado el acceso a la casilla D6 y si le dejo el alfil vivo quizás puede volver a E7, ¿no? Entonces ahora tiene cierto sentido cambiar, ¿no? Es verdad que muchas veces, incluso cuando he dado algunas clases, le dices a tu alumno, oye, pues no cambies allí porque el alfil malo, no sé cuántos, ¿no? Y entonces en la jugada siguiente a lo mejor eso hay que cambiar el alfil malo, ¿no? O sea, es decir, el ajedrez tiene muchos detalles de que cada posición es diferente y que bueno, Claro. nunca hay tanto dogmatismo, ¿no? De que algo es bueno o malo siempre, ¿no? Para nada, ¿no? Sino Claro. que cada detallito es importante y a veces una jugada que normalmente es mala, pues a veces es buena o viceversa, ¿no? Sí. Ayudan mucho los conceptos estratégicos, las ideas Claro. generales, pero luego hay que tener en cuenta que cada posición depende de los detalles concretos de la posición, ¿no? Entonces. Sí. Bueno, aquí este pasaje de torre muy típico también y ahora la dama creo que ya no puede escapar, ¿no? Entre el rey y la dama se han hecho un lío. Ah, bueno, caballo E7, todavía única, mira, esa no la había visto todavía. Única jugada, vamos a ver Igual te está si oyendo, te está oyendo. RC GPR86. ¿Ve? Eso es lo que te decía. Algunos usuarios tienen nombre como de Guerra de las Galaxias, ¿no? De robot de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Este es un buen ejemplo de eso. Mira, la he encontrado. He encontrado caballo E7, que era única, por otro lado. Y bueno, ahora no gano directo, lo cual me molesta un poco. Pero bueno, voy a hacer caballo C7 y comer en A7 por el otro lado, que también tengo ventaja en el flanco de Bueno, dama. y recuperar el peoncillo, ¿no? Sí, aunque quizás había algo más fuerte, probablemente. De hecho, torre G3, H4. Y he pensado que tenía H5, pero mi dama está en H5, entonces me podría haber comido un peón más importante que el de A7, la verdad. Pero bueno, ahora ya es tarde para lamentarse, ¿no? A veces uno en las partidas se está lamentando demasiado, ¿no? También, y bueno, hay que seguir adelante, ¿no? ¿Y caballo C6 no te molestaba un poco? Bueno, pero estaba torre G3, ¿no? Si te quitas de allí Ah, de. vale, claro. Bueno, pero caballo por A7 y la otra Bueno, ya, torre. pero no me molestaba tanto, Es digamos. rebuscado, es rebuscado, ¿no? Por lo menos no era tan grave, ¿no? Aunque bueno, desde luego que esto aquí ya los problemas son serios, ¿no? Porque el caballo puede entrar en F6. Bueno. Estoy bebiendo cerveza sin alcohol, ¿eh? Que nadie piense que me he dado la bebida, sino que. Además que justo lo has dicho antes, ¿no? Que no eres tú muy de alcohol, ¿no? El alcohol y el ajedrez no son buenos aliados, eso hay que Hay reconocerlo. jugadores que beben mucho, la verdad, ¿eh? Jugadores Bueno, que beben ahí. menudo, pero bueno, no lo recomendaría, vaya. No lo recomendaría, pero sí que es verdad que bueno, que hay jugadores que a veces beben. No es una cosa que excluyente, Sí. pero hombre, en principio, pues no es mala idea. Pues en general, en la vida, con moderación, todo, ¿no? Pues si te parece, Paco, vamos a echar un vistacito Bueno, por Twitter está que arde. Twitter. Bueno, no, no, está ahí aquí. Bueno, pero hay aquí uno, a ver qué dicen, tratando de jugar con Chesidarta. Yo tengo Pero. 35 notificaciones en los tweets que he puesto antes de Sí, señor. empezar. Tengo 35 notificaciones, que no está mal en un ratito, Bueno, ¿no? bueno. Pero vamos a regalar una suscripción más. Vamos a esperarnos un poquito y en la siguiente conexión
Vamos a regalar una suscripción más, si te parece. Venga, ya me has quitado el reto, ¿no? ¿O todavía estás por aquí? Ah, ¿quieres que te re... Espera, pues no lo sé no, si bueno, te... no. No sé si te he retado o no, ahora ya. A ver. Bueno, cojo aquí este señor premio. ¡Ah, ya te estoy retando! Claro, he llegado tarde. Sí. Bueno. Ninja 55, he visto un diamante y me he ido por el diamante rápidamente. Muy bien hecho. Has dicho antes el Budapest, vamos a ir a por el Budapest, venga. Vamos allá, a darle alegría y emoción. Anda, mira cómo te ha escuchado, este te está escuchando, ¿eh? Ah, pues vamos a intentar un Volga, ¿no? O un Blumenfeld. Bueno, los sacrificios posicionales no nos valen, ¿eh? No, es broma. Solo valen sacrificios de ataque. Pero te tienen que dejar. Esto es como cuando uno pelea, ¿no? ¿Ves esto? Dos no pelean si uno no quiere, ¿no? Es cierto, es cierto. Yo más de una vez me pongo la nariz de payaso y digo, venga, que voy a empezar a sacrificar. Y no me dejan por ningún sitio, ¿no? No hay manera de sacrificar una pieza, ¿no? Bueno, tampoco es plan de sacrificar sin ningún sentido, claro, ¿no? Claro, claro, claro. Y sacrificas tiene que tener algún sentido, ¿no? Sí, señor. Bueno, nuestro amigo de Argentina, ¿no? Argentina habías ya jugado alguno, ¿no? ¿O no? Argentina sí, uno. Pero solo uno y además como es diamante... Claro que sí. Que... Y la opción era jugar contigo, pues he pensado que era una buena idea, ¿no? Yo de todas maneras solo me he preparado con negras, para jugar contigo con negras, así que no te preocupes que... Yo tenía ahí preparado la variante Damljanovic. Sí, ¿no? Esa, bueno, te hago E4 a la siguiente. ¿E4 te la has preparado también o no? No, lo digo de broma. Lo digo no, como, ya. Como que la siguiente, si juego yo con blancas, ahí no he preparado nada. Puedes estar tranquilo. Haces A3 y luego ya pasas a tu preparación con negras, ¿no? Cierto. Que siempre A3 suele ser útil, ¿no? Cierto, cierto. No sé yo, no que no puede venir, si llegamos a la misma línea, luego el caballo no tiene la casilla A6. No me sirve. Pero bueno, como te ibas a A5, ¿no? Ah, claro, es verdad, es verdad. Pero la aldeana vi que te vas a A5, sí, ¿no? Sí, 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 es cierto, es cierto, es cierto. Estaba yo aquí, yo tampoco estoy bebiendo cerveza, pero se me ha ido ahí una casilla arriba. Bueno, ¿qué está pasando aquí en esta partida? Pues me quería enrocar, pero me molesta un poco caballo G5. Entonces tengo que preparar algo contra eso, ¿no? Es decir, me quería enrocar, pero caballo G5 me toca el alfil y no quiero regalar ese alfilito de blancas. Y el peón de D5 está un poco débil, entonces tengo que buscar una solución a eso. Hay varias soluciones posibles. Una sería intentar enrocarme en largo, que tiene cierto sentido. Otra sería pues hacer H6 y evitar caballo G5, aunque H6 es una jugada un poco fea, la verdad. Voy a intentar irme al largo, ¿no? Al enroque largo. Voy a hacer dama E7 y enroque largo. Y emoción. Emoción a raudales. Luego H5, H4 y voy a provocar algún sacrificio interesante, ¿no? Sí. Quizás. Bueno, pues vamos a los enroques opuestos. Ahí a... Mira, te he escuchado antes lo del caballo G5, pero esto sin que te hayas enrocado no es tan fuerte, ¿no? No es tan fuerte porque ahora tengo la casilla G8, ¿no? Que era la casilla que... Al enrocar en corto la bloqueaba, ¿no? Está el tío, me quiere apretar mucho, ¿no? No me deja ni enrocar en corto ni en largo. Voy a ver si le hago H6 y consigo que se vaya de aquí, ¿no? Pero ahora, fíjate que está jugando bastante bien aquí el amigo argentino, ¿eh? Sí, bueno, y tiene 861 de elo. Sobre todo por eso lo digo, ¿no? Porque... Claro, tiene 861 de elo y uno se pregunta, pues no sé bien... Claro. La verdad que juega bastante, bastante bien. Bueno, ahora ves por hablar, ¿no? Ahora juega bastante bien, pero ahora se ha dejado un caballo, ¿no? Claro. Al final es verdad que el elo está por algo, ¿no? Esa partida que yo antes mencionaba de Topalov, donde su rival tenía 2.500 y él 2.800, y durante 25 o 30 jugadas su rival además le está apretando, claro. Pues al final se cambian damas... Y Topalov acaba ganando un final donde está un poco peor, pero acaba ganando Topalov, ¿no? Es decir, parece que su rival era un buen teórico y un buen jugador de medio juego, pero flojeaba más en el final, ¿no? Claro. Entonces los grandes jugadores realmente son muy completos, ¿no? Es la gran diferencia, ¿no? Magnus Carlsen uno lo ve y es que es muy completo, ¿no? Es que el tío se cuelga muy poco, está bien preparado en las aperturas, muy creativo en las aperturas también,
Y luego un grandísimo finalista, ¿no? Pero es que es muy completo, ¿no? Entonces, claro, y entonces, bueno, eso en todos los niveles ocurre, ¿no? Sí. Y sobre todo Carlsen, un gran luchador, ¿no? Porque se ha hartado de punto a partir de posiciones más o menos igualadas o ventajas microscópicas, ¿no? Sí. Se ha tenido siempre mucha fe. Se ha tenido mucha fe en seguir posiciones que antes. La gente pues consideraba muy tablíferas, Sí. ¿no? Y el tío, pues bueno, la verdad que ha seguido posiciones y ha hecho unos resultados en ese tipo de posiciones que durante mucho tiempo no se ha visto a nadie, ¿no? Apretar ese tipo de posiciones, Sí, ¿no? sí. A ese nivel estamos hablando, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pues vámonos a Twitter si te parece, que estoy viendo por ahí que ya hay bastante animación, que hay bastantes cosas nuevas. Vamos a ver, fíjate aquí, Iván Puente Ruiz, el rey de los sacrificios, ataca con Chess Siddhartha. Y nos han hecho ahí un meme. Bueno. Los dos son muy buenos, pero el ori... No, bueno, el bueno es Vallejo, ¿eh? Dice aquí Sergio Trillo. El bueno aquí es Vallejo. No, Sergio no, de la pero Rosa. Mi novia me ha dejado ver a Paco Vallejo en el salón. Ese me ha gustado, ¿eh? Ese me ha gustado. sí. Bueno, por aquí, ¿qué sucede cuando el enroque se queda sin defensores al ataque? Vale, bueno, ese es chess.com, haciendo publicidad de los vídeos premium que tenemos en chess.com. Bueno, gracias a Capaquín y chess.com por permitirnos jugar con gran maestro del nivel de Paco Vallejo y de Ponomarev. Gracias a ti, amigo. Como cuando ambos maestros se tienen miedo y no quieren jugar entre ellos. Jajaja, sí, ya ves, miedo. Miedo va a tener. Bueno, miedo yo, por supuesto. Pero Paco no, te aseguro que no. Saludo al gran Paco Vallejo. Muy bueno todo tu contenido en YouTube. Acepta mi reto. Killer King 97. Toma nota, Paco. Killer Ahora King le 97. buscamos al amigo Killer. La ansiada espera terminó. Sí, me di cuenta de esa triple rey dama torre, pero demasiado tarde. Mil gracias. Mira, aquí el amigo al que le has dado ese mate tan fino, incluso ahí apretado, ahí con el jaque en A4S. Mira, nos ha dejado aquí un mensajito. Muy bien. El de Vallejo Juan Reina es contra. bueno también, ¿eh? El mensaje de Juan Reina lo estaba viendo. Sí, señor. Vallejo contra Reina. Mierda. Este tío es muy bueno. Siddhartha. Bueno, y por oye, habéis estado muy activo aquí en los últimos motivos, en los últimos minutos, decidiendo si estudiar mecánica cuántica o ver Chess TV. Hombre, yo no es por nada, pero yo dejaría la mecánica cuántica para un ratito después, que mira, que Claro. todavía nos queda un poquito más. Esperando mi diamante, un mes esperándola, jajaja, ja, y nada, que gano. Bueno, pues ha habido bastante y además tengo aquí una notificación de que incluso acaban de poner algunos más. A ver, acaban de poner por aquí. Mira, Juan Reina que se lo está currando. Juan Reina que se lo está. Xiu, ahí de Ronaldo. Tú eres del Madrid, ¿no, Paco? Ha perdido el Madrid, este juega cada vez peor el Madrid. Yo no entiendo cómo lo hacen, pero es curioso. Bueno, pues ¿cuál te ha gustado más, Paco? Tú das la suscripción diamante, en tu mano está. Hombre, me ha gustado este del Xiu, ¿no? De Ronaldo, ¿no? El último, uno de los últimos que ha entrado, ¿no? Sí, con la nariz de payaso. Es que aquí la nariz de payaso es un clásico, ¿no? Sí, veo que, bueno, Dice, como cada la. vez que veo a Vallejo sacrificar. ¿Te ha gustado ese? Sí. Ah, bueno, el de Rodrigo también está bien, la verdad, el de James. Bueno, o sea, ya sabéis que lo que hay que hacer para que Paco os regale la suscripción a vosotros, James y el ¿no? de Ronaldo están bien, la verdad que el de James también. Vaya jugador, dejó de ir el Madrid con James, la verdad que curioso. Pues tú tomas la decisión final. Hombre, los dos me han gustado, la verdad que no sé, no sabría decirte. Yo te digo esos dos y ahí ya el que tú quieras, Luisón. Bueno, pues vamos a darle a Ronaldo, que es el primero que has dicho. El Xiu. Suscripción diamante para Ronaldo. Así que lo vamos a etiquetar aquí a chess.com español. Que sepa que has ganado una suscripción diamante. Y nos vamos, que ya estamos en la recta final. Ah, yo dije un momentito. Sí, os lo he dicho ya, ¿no? Os lo recuerdo de nuevo que mañana, a partir de las 6 de la tarde, os quiero de nuevo en twitch.tv/chess.mes, que tenemos ese match Nakamura contra Caruana. A partir de las 6 de la tarde, hora de Madrid. No os lo perdáis. Y Paco, es tu ¿Seguimos con momento. Killer King o qué? Killer King, lo teníamos. Si lo tienes por ahí localizado, vamos allá. Lo tengo aquí a Killer King.
El que se ha asustado también ha sido Kaufman, ¿eh? Kaufman me ha Sí, retado, estaba por ahí, pero luego se la ha pensado mejor. Te ha visto muy pero. duro, te ha visto muy Sí, duro, ¿eh? me ha visto en forma. A ver qué gambitito se me ocurre aquí. Bueno, Oye, que otro lo del pez. gambito te lo has tomado muy en serio, ¿eh? Que lo de sacrificar, ¿eh? Era una sugerencia para alguna Mira, partida. esta es la que le hice a Saul Wesley, que me olvidé después de la teoría. Esto fue Ay, es espantoso. verdad, me sorprendió mucho la partida porque estabais pensando mucho, ¿no? Bueno, él no se acordaba mucho y yo, pues peor todavía, imagínate, ¿no? Pero vaya, fue un desastre absoluto. Y bueno, la verdad que fue muy sencillo, porque me hizo alfil E4, F3, alfil G6 y C4, que es muy mala ya. Hay que empezar con E6. Mira, Mira. te están escuchando. Te están escu Tiene ahí la antena Vale, aquí yo puesta. jugué H4 mala, pero la jugada era E6 primero y la posición es Claro. complicada. Claro. Y ese H4 previo, pues es muy malo porque además la dama en D6, cuando vas movido a H4, tienes G3 débil, en fin, un desastre, ¿no? Un desastre de partida, una de las peores partidas que he jugado últimamente, la verdad. Pero bueno, esperemos Ahora que. te desquitas en el Ahora próximo puedo, round ahora pitch. sí tiene sentido H4. Una vez el negro ha comido ya en E6, H4 tiene un poco más de sentido. A ver, la posición es muy compleja, ¿no? Pero. Está en una línea muy antigua, ¿no? De la Caro-Kann. Sí. Yo creo que incluso, si no recuerdo mal, cuando yo jugué contra Kasparov, cuando yo tenía unos 5 o 6 años que jugué una simultánea contra él, yo creo que le hice la Caro Kann y Kasparov me hizo esta línea. Mira tú qué cosas. Fíjate. ¿Cómo ha llovido? ¿Cómo ha llovido? Ha llovido un poquito, ¿no? Pues estamos en la recta final, amigos, en la recta final de este Paco Vallejo contra el mundo. Y el mundo va a tener que pedir revancha porque Oye, la última está. vez que hice de peor aquí a lo tonto, que no me estás haciendo caso, pero tengo dos de menos, aunque ahora igual voy a recuperar alguno, pero igual no, venga, estoy animado a dejarme aquí más cosas, venga. ¿Qué en serio te has tomado lo de sacrificar, eh? Porque aquí tenías líneas como para recuperar, ¿no? Caballo por F7, torre por H5, pero prefieres dejar ahí que no se pueda mover, ¿no? La iniciativa muchas veces también, pues si él captura algo, deja de desarrollar piezas también, ¿no? Hay un par de conceptos que uno es ese, uno es que si te capturan algo, pues dejas de desarrollar, y el otro es que uno que me encantó de tal, ¿no? En una situación similar, decía que una vez tenía unas tres o cuatro piezas atacadas. Y no sé si tenía tres o cuatro, bueno, imagínate que tenía tres, y pone una cuarta pieza atacada. Y su razonamiento es genial, ¿no? Dice, hombre, si tengo cuatro piezas atacadas, solo me puede comer una, ¿no? Con lo cual, da igual que tenga cuatro o que tenga cinco, ¿no? Me encantó el razonamiento bueno, genio, Mijail, ¿no? Sí, señor. Ese sí que Ese era sí que sacrificaba y no como yo, que estoy hecho ese sí un. que sacrificaba, pero bueno, no como tú ni como nadie. Es que ese ha sido absolutamente incomparable en la historia del ajedrez, ¿no? Luego han venido los módulos de análisis a decir que si tal, que si cual, nunca mejor dicho lo de tal, pero claro, es que era tan difícil, ¿no? Solucionar los problemas en la partida real, ¿no? Que aunque luego el módulo encuentre una solución, ¿qué más da, no? No. Yo te diría que de hecho el mejor libro que yo he leído en mi vida de ajedrez o el libro que más me ha apasionado. Bueno, te voy a mencionar incluso dos, venga, va. Vale. Pero como jugador de ajedrez, aunque leí el de Fischer antes, el libro que más me apasionó fue Al ataque de Mijail Tal, Sí, que me señor. parece una auténtica obra maestra, muy recomendable para todos los niveles, para todos los públicos. Y otro libro de ajedrez que me pareció increíble, que me entusiasmó mucho, fue algo así como, ¿cómo es? Los Caballeros de Arabia. No me acuerdo cómo se llama exactamente. Ah, Bueno, de del ajedrez Raymond. regresivo, ¿no? ¿Eh? Los problemas de ajedrez regresivo. Exacto. Sí. Sherlock Y Holmes se llama. Sherlock Holmes y los caballos de Arabia o algo así me parece que se llama. yo creo que no es Sherlock Holmes, ¿No? ¿eh? Aquí a ver si dejo un problemita para la gente a ver cómo es el remate aquí.
A ver, pues no, Sherlock Holmes yo creo que no, ¿eh? Es que hay varios, yo diría Ah, que igual hay varios, vale. hay Todos. varios de ese, no sé si del mismo Creo que autor. sería un personaje que se llama Harun al-Rashid, ¿no? No estoy seguro, no estoy seguro. Bueno, en el libro que yo. En el libro que yo mencionaba, ¿no? Bueno, pues Paco, jugamos la última. Venga, pues vamos a la última. He cogido Paraguay, que no había visto nadie de Pues Paraguay vamos todavía. allá. Mira, aquí nuestro amigo Tini Chao, 2058 de Paraguay. Acabar con, bueno, con este match. A ver si nuestro amigo Tini por lo menos nos hace puntuar al mundo, porque el mundo está acabando hoy que... Triste mundo, triste mundo. Caballo E2 es una ideita muy curiosa que se la jugué además a Gary Kasparov en una partida. Te la he visto en más de una ocasión, ¿eh? Sí, la hago de vez en cuando. Es una jugada que a veces confunde un poquito a tu rival. Y dependiendo de cómo juegues, jugando con G3, alfil G2 en Sí. roque y luego C3 y D4, ¿no? Amagas varias ideas y a veces, bueno, tiene su Ivanchuk cierto también, ¿no? sentido. Sí. Ivanchuk se la jugó a Carlsen, si no recuerdo mal, en una Blitz. Y sí, hay varias, bueno, se ha jugado bastante, ¿no? Ya se ha jugado bastante, pero Morozevich también la solía hacer. Yo creo que en la época que yo lo hacía, solamente quizás Morozevich lo hacía también. Moro era un tío muy, muy creativo también, ¿no? Bueno, todavía lo es, ¿no? Pero bueno, Morozevich no sé muy bien, ya no juega mucho, ¿no? Juega poco al Se ve ajedrez, ¿no? menos, ¿no? Juega poco, pero curioso, porque un jugador top mundial, que era, bueno, además súper creativo, un jugador increíble, ¿no? Hay jugadores que, bueno, dentro de la élite, que los que juegan más y los que juegan menos, ¿no? Topalov también juega relativamente poco, ¿no? Bueno, ahora ya juega poco porque ha tenido niños y bueno, y además ha sido ya campeón mundial y Es más difícil encontrar la mira qué motivación, ¿eh? sacrificio de dama aquí para finalizar. Sí. Sí, hombre, también la motivación es muy importante, ¿no? Claro. Porque Topalov ya ha sido campeón del mundo, ha ganado todo ya, pues bueno, también supongo que la gente se cansa, ¿no? Claro. Pero fíjate que hemos publicado en chess.com justo hace unos días una entrevista que tuve el lujo, el honor, ¿no? De hacerle a Anand. Y que precisamente le pregunté porque hay mucha gente, y él decía ya en una entrevista anterior que le parecía que hay mucha gente ridícula que le pregunta por retirarse, como, y claro, lo ves que ya ha sido campeón del mundo, que ya parece bastante más difícil que como que vuelva a serlo, y que ha bajado de Elo, y en fin, que no está igual en su mejor momento. Pero él dice, pero vamos a ver, si a mí me gusta jugar y yo disfruto jugando, ¿por qué me voy a retirar? No, no. No tiene ningún Efectivamente. sentido, ¿no? Hombre, se tendrá que retirar él cuando él quiera, digo yo. Claro, no cuando la gente le diga. Pero bueno, ya sabes que, hombre, todo el mundo tiene su opinión, ¿no? Al Sí. final es lo bonito y a veces es también un poco, pues bueno, en el caso de Anand, pues un poco injusto porque, vaya, todavía sigue jugando Hombre. de escándalo, ¿no? El bueno de Vichy. El bueno de Vichy es todavía muy bueno. Sí. Y yo creo que hay gente que, vaya, pues será bueno toda la vida. Vichy y mira Korsnoy, y lo bueno que era con 80 años, ¿no? Sí, señor. Bueno, es que creo que no ha habido nadie igual, ¿no? Creo que es el ejemplo mayor de longevidad y jugando a un nivel muy alto, ¿no? Está claro que no jugaba en los últimos años al mismo nivel, pero bueno, que mantuvo, que fue un gran maestro muy fuerte durante muchos años, ¿no? Yo jugué con él, la primera vez que jugué con Korsnoy, él ya tenía, yo creo que unos 65 o 66. Y me dio dos clases que todavía me estoy acordando. O sea, me metió 2-0, era el torneo de Biel. Y me ganó 2-0 el tío, pero vamos, con una clase de finales brutal. Y la otra partida, bueno, me ganó por ataque o no sé qué, pero vamos, que me machacó, la verdad. No tuve nada que objetar, ¿no? Y ya tenía 65 años ahí, en ese momento. Estaba, bueno, ahí estaba jovencito todavía, pero vaya, después siguió el tío progresando, ¿no? Sí, señor. Qué gran ejemplo, ¿no? Y bueno, la verdad que la última partida que jugué con él fue divertida porque, bueno, aparte de porque le gané, que también siempre eso divierte a uno, Fue pero divertida para ti, ¿no? claro, no, no, pero la verdad que hay una anécdota simpática porque después de la partida, bueno, tengo la partida casi ganando toda la partida yo, ¿no?
Pero en un momento me cuelgo y la partida es muy complicada y juego mal, ¿no? Y bueno, estoy haciendo cualquier jugada por aquí, pero bueno, da igual. Entonces, bueno, cuando termina la partida le digo que él tenía una jugada buena, ¿no? Y que podía haberme ganado con, bueno, un truquito que tenía, ¿no? Y me dijo, mira, yo estas partidas de basura no las, no, ni las miro, me dice el tipo. Así que me hizo mucha gracia. Me dice, esta basura de partida, yo ni. No querrás que pierda mi tiempo mirando esta basura y tal, ¿no? Entonces, me pareció genial, ¿no? Víctor. Bueno, que no tenía muy buen perder el hombre, ¿eh? No, no era. Mira, mira qué truquito más bueno. Sí. Ay, pero no. Ah, sí. Aquí está. ¿Para qué hice H3? Pues para este truquito. Qué bonito, ¿eh? Es una buena manera de finalizar. Sí, señor, mira A cómo las acaba torres, este match ¿no? contra el mundo, ¿eh? Con una combinación bastante interesante, esa jugada de desviación de la torre, ganando material y bueno, y además Tini Chao, pero bueno, ha sido un buen luchador para esta última partida del match contra el mundo Tini Chao. Pues Paco, ha sido un placer y un honor que estés con nosotros, que juegues contra el mundo. Y espero que repitamos esto muy pronto. Pues nada, genial, Luis. Me lo he pasado fenomenal. Hemos jugado contra un montón de países diferentes, ¿no? Me ha encantado además la experiencia esa, ¿no? Porque además mucho Sudamérica, que tengo muchas ganas de visitar además países que no conozco por allí. O sea, que espero que estos contactos ahora me ayuden también. Me ha gustado ese sistemita, de decir, venga, voy por banderas. Me ha gustado, ¿eh? Sí. Bueno, no lo tenía preparado, pero vaya, sí, también me ha parecido interesante. Y ha Pues estado fenomenal. Y bueno, además muy ameno hacerlo contigo, que tienes mucha labia, ¿no? Para estas cosas. gracias, Paco. Pues de verdad un honor y mañana, Paco, si tienes un ratito, ya sabes que por aquí vamos a estar retransmitiendo, voy a estar ahí también con mi amigo Carlos Matamoros, comentando como siempre, bueno, pues desde twitch.tv. / Chesscom es, pues comentando, a partir de las 6 de la tarde, bueno, conectaremos a las 6 menos cuarto o algo así, el match entre Nakamura y Caruana. ¿Por quién apuestas? Te pregunta que es muy fácil, porque creo que no muy fácil porque vaya a estar claro quién gane, sino porque ya te he escuchado tu opinión. Ya, sí, hombre. Bueno, Nakamura perdió un match duramente contra Caruana, ¿no? Un match que jugaron hace tiempo. Le ganó por todos los lados, en Blitz y en Rapid y en todo. Caruana le castigó muy duro, ¿no? O sea que Caruana, desde luego, es un fuori classe, ¿no? Que dicen en Italia, ¿no? En todo caso, lo voy a tener complicado porque tengo un vuelo a las 7 de la tarde, creo. Justo ahí, ¿no? Estaré ahí, bueno, vaya, tendré que ir con ojo para intentar no perder el avión si quiero seguirlo un poco. Bueno, pues que tengas muy buen viaje, Paco. Te deseo y te deseamos todos muchísima suerte en ese Grand Prix que tienes ahí a la vista. Estaremos siguiéndote y estaremos contigo, apoyando desde la red. Y espero que nos veamos muy pronto. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Venga, Luis, un abrazo a ti y un abrazo también a los usuarios que han jugado y que han estado ahí siguiéndonos. Fantástica experiencia. Venga, Bueno, gracias. gracias Paco y a todos vosotros, ya sabéis, nos vemos mañana. Un abrazo para todos, hasta mañana.